Pero 180. Ok, el software que compartió no recuerdo, Gustavo. Todavía no lo bajo porque estaba viajando y acabo de llegar. Todavía no sé cómo usarlo, pues dentro de mañana sabré cómo usarlo, ahí explicaré qué es lo que busco y cómo lo voy a configurar. Suponiendo que este indicador OEA tenga lo que necesito. Ver, ¿qué tenemos de fundamentos para esta semana? Fundamentos, FinBiz. Divisas. Tenemos a gráficos de 1 dólar intentando hacer ignición. Okay, eso yo veo gráficos de 1. Pero para que sea real, tiene que romper para que dólar sea real, tiene que romper el alto de qué día, el viernes. Y euro, supuestamente, con contratendencia diría inicio. Pero para que sea válido, tiene que dólar y euro romper a la baja dólar, a ver, romper a la alza dólar, romper a la baja euro, estas zonas que acaban de ser señaladas. No es suficiente que aparezca una barra de inicio o que lea, diga eso. El ser humano. O tu cerebro debe tener la capacidad de leer esta información y hacer un plan. Y el plan es simple. Largos en USD solo si rompe el alto el viernes. Eso quiere decir cortos en euro USD si rompe el bajo del viernes. Si no hace eso, esto podría continuar a la alza. Y acordándome de algún trader que conocí en Cali, dice, ¿quién dice que no se puede ir contra tendencia? Obvio, nadie lo dice. El problema es que si te vas contra tendencia y tal vez eso fue solo por un día, ¿qué tal si la tendencia grande sigue para arriba? Cuando estés en contra 1.000 pips. Tu arrogancia va a seguir diciendo, ¿y quién dice que no se puede ir contra tendencia? Yo no soy operador contra tendencia. Ahora, que tú tengas tu plan de hacer contra tendencia, bien, te deseo suerte. Muchas felicidades. Primera señal de que haya cambiado de tendencia euro es que dólar haya subido encima. Eso es simple. Entonces, GBP, en el caso de que dólar siga débil, GBP también va a seguir fuerte. Y aquí, miren esto, cada vez que en días GBP hacía esto. Configuración buy en días. Configuración buy en días. ¿Qué tal si de aquí a mañana o durante la semana aparece una barra verde aquí en gráficos de 1 y hace lo mismo
en esta tendencia. Ahí el personaje que dijo, ¿y quién dice que no se puede ir contra tendencia? ¿Va a seguir operando en contra tendencia aquí? ¿O no se va a salir de superación? Y cuando el mercado marque nuevos altos, va a ser, su arrogancia va a seguir diciendo, ¿y quién dice que no se puede operar contra tendencia? Yo solo digo, no es que no se pueda, puedes hacerlo. Yo no lo hago. Es cuestión del estilo de cada trader. Yo no lo hago. Yo no opero contra tendencia y no opero antes de eventos importantes. Y otro concepto también que aprendí de este trader dice, en el curso anterior que nos enseñaron, que podías entrar antes de noticias si tenías percepción de la noticia. Más claro, en pocas palabras te estaba diciendo que podías entrar en la noticia o antes de la noticia en modo adivinanza. Y por eso, señores, yo antes de noticias no entro, tal vez después o sesiones después. 10 años de ver el mercado. Es la experiencia que me que he ganado. Entonces, supuestamente, yo no sé hacer trading, dicen. Vamos a ver. Entonces, para que el dólar confirme para la alza, tiene que romper el alto. AUD ha retrocedido una, dos, tres barras, cuatro barras y está haciendo una mini base en gráficos de días. No sé cómo estarán los promedios, pero si 21 EMA está así, mega base en plena formación. Neozelandés de 75 ha estado retrocediendo. ¿Será que rompió 21 EMA? ¿Será que está en algún nivel importante? Se lo vamos a ver ahora. Listo, simple. Dólar canadiense ha estado retrocediendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 días de retroceso. ¿Será cambio de tendencia? ¿Quién sabe? ¿O será un retroceso para continuar? ¿Qué quieres hacer? ¿Adivinar o qué? Franco suizo. Franco suizo se ha debilitado en las últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 semanas. 2 semanas de debilidad en franco suizo quiere decir que USD franco debe estar fuerte. Cuando alguien comentó bull 180 en USD franco suizo, ¿tiene sentido? Entonces, vamos a ver. ¿Qué hicimos con Crispin esta semana? Uy, si es que hago lo que hicimos con Crispin, nos vamos a ir de largo, mejor no lo hacemos. Y eso será contenido exclusivo solo para la gente del curso. Análisis intermercados, en donde empiezas viendo la fuerza o debilidad del dólar y lo correlaciones directamente con mercados directos como euro y lo comparas con intermercados libra y tomas una decisión basado entre la fuerza de euro y libra, como líder siendo dólar. Lo mismo aplicado a diferentes mercados, utilizando los pivotes semanales y la tendencia. Yo siempre he explicado esto en cada conferencia, pero a Crispin vivo cuando le expliqué, como que se le abrió la mente, se le abrió la mente. El secreto está en el análisis de intermercados. Me compartes la clave para entrar a la sala, dice alguien. Video se cargará en YouTube. Listo, entonces dólar fuerte, yen a la baja. Yen, yen, yen futuro, futuro yen.
Entonces, cada vez que yo hago análisis, siempre estoy viendo los futuros. Estos son precios de los futuros, del documento futuro, no del FX Spot. El FX Spot lo puedes ver en MetaTrader. Los futuros en X plataformas y brokers que tal vez en Meta te permiten leer futuros. Conocí otro trader en Medellín que quiso sorprenderme al decir: no, es que todo está en los futuros, parce, los futuros. Digo, claro que sí, tienes razón, pero no es un secreto que acabas de descubrirlo hoy. Eso, cada vez que yo levanto conferencia un lunes, siempre estoy diciendo la misma mierda: futuros, 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 futuros. Y después de que los precios se sincronicen en futuros, después o en el instante se mueve el mercado de divisas del Forex. Lo he repetido 3 años seguidos en cada conferencia, pero nadie me pone atención y luego viene en vivo y alguien me quiere sorprender, como que él dándome el conocimiento a mí, decirme: Jairo, descubrí que los futuros son todo. Pero explícame cómo. Mira, el euro tiene un futuro. La libra tiene un futuro. El CAD tiene un futuro. Yo le pregunté: oye, ¿alguna vez has estado en mis conferencias? Algunas. Ya bueno, ve, repítete las últimas 52 conferencias de todos los lunes. Y vas a ver que lo que tú me estás diciendo, nosotros lo evaluamos cada lunes. Hay gente que te quiere sorprender que, ah, no, pues encontraron el indicador, entonces ya, ese es. Encontraron el mercado para correlacionar, ya, entonces ese es. Y así se la pasan de método en método, de indicador en indicador, de mercado en mercado. O otro comentario por ahí, que también no es válido para mi punto de vista. Es que acciones es más rentable. ¿Quién lo dice? Todos los mercados son los mismos si buscas riesgos, recompensas 3 a 1, 4 a 1, 5 a 1. Así que no puedes definir, no, Forex es rentable, no, acciones es rentable. Como alguien me escribe hace rato, es que el mejor negocio es Bitcoin. Claro que es mejor negocio Bitcoin si lo compras cada vez que colapsa y dejas que el precio otra vez resuma la tendencia. Y cuando hablo de eso, estoy hablando también de lo general. En general, la tendencia de todos los mercados. Por ejemplo, vamos a ver, pongamos Forex, pongamos gráficos, y vamos a ver aquí gráficos de uno. Configuración en días en euro, yo no lo veo. En euro, posible configuración en plena formación buy. Dólar yen. Bull 180 sin confirmar, debería confirmar dólar americano. USDCAD, retroceso de 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras, después de un oso atrapado dentro de todo esto. USD franco suizo, emisión, estabilización y está en rango. AUD francos, AUD USD, fuerza, esto es la señal de fuerza. 1, 2, 3, 4, 5. Yo no entiendo, mucha gente solo porque ha ido así, ahora intentan vender. Se van en favor 10 o 20 pips y dicen: Jairo, yo tenía la razón. Sí, pero luego el mercado va a dar la vuelta y se va a ver 200 pips. Y este negocio no es cuestión de quién tiene la razón. Yo te pregunto si alguna vez la razón te ha dado de comer. Yo muchas veces tengo la razón. Pero esas muchas veces no estoy dentro del mercado. Y siempre digo cuando pasa eso, qué duro es tener la razón cuando no estás dentro de ese precio. Mucha gente, en vez de ponerse a evaluar y buscar las oportunidades con cabeza fría, lo que buscan es buscar a ver quién tiene la razón. Y la pregunta es: ¿el tener razón te va a llevar a ser multimillonario? Sí, pero si es que ejecutas, si es que te concentras en buscar el punto de entrada, no que cuando ya haya pasado y te concentras y hagas gestión de capital, no cuando haya pasado.
O cuando hayas hecho gestión de capital de mala manera y que te hayan obligado a salirte de una operación porque la gestión valió M. Y después le puedes decir, pues es que mira, es que yo sí tenía la razón. No es cuestión de tener la razón. Aquellos traders que piensan de que este negocio es tener la razón y alardear en las redes, están hablando con sus egos y ese tipo de traders van a estancarse por mucho tiempo, se van a estancar. Más claro, no tienen futuro. Entonces, mira lo que pasó. Bitcoin, caída en 1800, una semana antes de la bifurcación. La bifurcación, estabilidad y hoy día, pum, pum, pum. ¿Cierto? La tendencia resume. ¿Qué estoy queriendo decir? Que todos los mercados son iguales, la estupidez humana es igual en todo lado. ¿Qué tal si neozelandés empieza a resumir? Voy a hacer una prueba aquí. A Melissa. ¿Qué tal si hace un toro 180 el neozelandés USD en días? ¿Qué tal si hace un toro 180 el neozelandés en días, ¿qué harías? ¿O cuál sería el plan? El chat estaba atrasado, disculpe. Confirmar la vela, bye, ok. Pero antes de siquiera considerar analizar esto, ¿qué tienes que saber? ¿Qué tienes que saber sobre ese mercado? Ese mercado, alguien acaba de comenzar a comentar, dice Carlos de Buenos Aires. Hay tasas de neozelandés para. Hay tasas de interés para neozelandés. Entonces, las tasas de interés tal vez. O confirmen esta tendencia aquí, o pues lo colapsa. Vamos a ver. Entonces, yo siempre digo: yo no tomo posición antes de noticias importantes, y las noticias importantes son noticias de alto impacto. Lo he venido repitiendo por 100.000 semanas, pero alguna gente no quiere entender. ¿Por qué no quiere entender? Porque primero que nada sus egos son gigantes, son más grandes que sus cuentas demo. Y número dos, porque piensan que los mercados, la próxima semana va a venir algo importante que tal vez te haga millonario. Salir de la pobreza de la noche a la mañana. Entonces, miércoles a las 5 p.m. tenemos tasas de interés y luego a las 6 p.m. conferencia de prensa. Cuando yo digo no opero antes de esa noticia, quiere decir que a las 4 yo no tomo operación. Quiere decir que a las 3 no tomo operación. Quiere decir que al mediodía yo no tomo operación. Quiere decir que a las 4 de la mañana de aquel día yo no voy a tomar ninguna operación. Quiere decir que un lunes a la medianoche que revisamos los pares asiáticos, si no está configurado, no voy a tomar una operación. Pero vamos a ver lo siguiente. ¿Cuándo yo sí tomo operación antes de noticias? Cuando está muy cerca, no. Pero cuando está un poco lejos, sí. ¿Cuándo es la noticia, señores? Miércoles. ¿A qué horas? 5
5 p.m. y siendo más importante 6 p.m. la conferencia. ¿Qué día es hoy? Participe, que hagamos esto rápido, no me hagan hablar tanto. Necesito ir a cuadrar muchas cosas esta noche. Hoy es lunes. ¿Cuándo la noticia? El miércoles. ¿Cuántas horas de acá la noticia? Exactamente, hablemos que son las 6 de la tarde. 48 horas de la noticia. Ok, tenemos 48 horas de la noticia. Yo solo entraría en un mercado antes de noticia si es que veo una barra institucional. Tiene que ser una barra institucional, no una barra adivinanza. Como alguien, es que estoy en Libra porque yo adivino que se va a caer. Pero le digo, pero sigue encima los pivots. La tendencia todavía no ha sido corrompida. ¿Cómo vendes así por vender? Es que en el otro curso que yo tomé, a mí me enseñaron, decía la persona, que pues yo puedo adivinar la noticia. Ah, bueno. Sí, pero si vas a trabajar en mi fondo. Ese tema de adivinar no existe, así que ¿qué va a pasar? Cierra esa operación. Ganando o perdiendo, cierra, no está bajo los parámetros. ¿Cuándo yo tomaría una operación antes de noticia? Vamos a ver. Técnicamente, el neozelandés parece que está así, ¿cierto? ¿Cuándo buscaría largos en la tendencia? Si mañana. O si esta noche hubiera una barra alcista en gráficos de 1. O si mañana a esta hora hay una barra gráficos de 1 bull. Y mañana a esta hora, horas antes, quiere decir que son 24 horas antes de la noticia. Entonces, si puedo tomar una operación muchas horas antes de la noticia, pero si se configura. Si no se configura, yo no voy a ir a adivinar con los MACDs, con las divergencias y con esas cosas. Entonces, ¿se opera noticias antes de la noticia? Sí, solo si la configuración es pristina, máximo 24 horas antes. Y si no hace nada 24 horas antes, pues ya 24 horas antes de la noticia mismo, ya está muy cerca. El plan no se hace nada. Y cuando sí se hace, cuando salga la noticia y cuando la noticia sea digerida por el mercado. Cuando el mercado digiera la noticia de buena manera o de mala manera, esperamos que las barras cierren en noticias. Podría ser barras de 15 minutos, pero esto solo es para más experimentados. Yo prefiero esperar barras de 30 minutos o 60 minutos. Cuando salga la noticia y el mercado y el precio reaccione después de noticia, yo esperaré que las instituciones se manifiesten al cierre de esas barras, 30 o 60 minutos. O si soy muy experimentado como yo sí lo soy, yo podría estar yéndome hasta barras de 15 minutos. Muchas veces no tomo ese tipo de operación porque los novatos van a ver que yo estoy haciendo eso, inmediatamente van a entrar todo tipo de noticias los días siguientes a intentar hacer lo mismo. Luego se van a dar contra el piso y luego van a decir que lo que vieron que yo hice no funciona en otros mercados. Entonces muchas veces digo, entrada en 15 minutos, con micro entrada en 1 minuto, bla, 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 bla. Pero no lo hago oficial. Si no has logrado conquistar los tiempos grandes de 4H para arriba, no sé cómo te atreves a intentar irte a gráficos menores.
Pero te dejo que hagas eso porque es necesario que te des contra el suelo. Y darte contra el suelo en este mercado es que tu cuenta pierda valor. Entonces, ¿sí podría tomar operaciones de antes de noticias? Sí. Cuando el mercado se configura de manera limpia, en los pivots, barras institucionales, de 24 a 48 horas antes. Pasado 24 horas o ya faltan 24 horas y el mercado no se ha manifestado, no se ha dado nada. ¿Por qué esas barras podrían ser relevantes 24 o 48 horas antes de la noticia? Vamos a suponer que es una barra TT o una barra de ignición, una barra toro 180 de dos barras. Y la noticia está a 48 horas. Si hay una configuración de las que acabo de mostrar 48 horas antes, eso quiere decir que las instituciones, a través de sus conexiones con los grandes bancos y las mismas reservas de cada país, digamos, neozelandés o Japón, las instituciones, gente poderosa, no el trader demo o el trader con $1000, tal vez ya le chismearon lo que va a salir en la noticia, entonces los tipos toman posiciones 48 a 24 horas antes en silencio, mientras el público está intentando adivinar. ¿Entiende? Esa es mi interpretación, mi lectura, cuando yo veo una entrada 24 o 48 horas antes. Digo, estos tipos saben que la noticia va a salir a favor del precio o desfavorece al precio. Si es oso, seguramente la noticia se va para abajo. Si es toro, seguramente la noticia se va para arriba. Entonces, si quieres tomar posición antes noticias, podrías hacerlo 48 a 24 horas antes, pero no 12 horas antes. No 12 horas antes. Si el mercado está oscilando 2 horas antes, quiere decir que ni las mismas instituciones tienen información como para provocar configuraciones limpias. No sé si tiene de sentido lo que estoy diciendo o si me comprenden. Yo lo comprendo muy bien porque, bueno, cada vez que estoy analizando o evaluando, yo pienso así, tal cual les estoy diciendo. Jefe, mañana hay no, el miércoles hay noticias en neozelandés. Vas a irte con audio neozelandés sabiendo que hay noticias. Te deseo suerte. Y cuando hay noticias fuertes, en donde no sabes nada si va a subir o bajar, no sabes qué reacción. Por más que yo analice por todos lados, no tengo idea a dónde podría irse el precio. Cuando eso ocurra, yo no me meto en el mercado, en ese mercado en particular que tiene noticias. Me voy a otros mercados que no tienen noticias. Eso ocurrió ya la vez pasada, ¿recuerdan? Cuando Draghi estaba hablando, Euro hizo ignición bull. Pero antes de la noticia, una hora antes dije, mientras el mercado no haga nada, yo no he hecho nada, no he hecho ninguna operación, no he mandado nada. Pero Jairo, mira euro neozelandés, pero Jairo, mira euro este cruce, mira euro este por acá. Les dije, caballeros, hoy día, es decir, ese día, el mundo está viendo la conferencia de Draghi y a euro. Y acá me están diciendo euro neozelandés sell. Podría ser, pero aquí o en este instante, esta hora o estas 2 horas o este día, quien va a mandar es euro
No solo en el paralelo USD, sino en todos los puntos cruces. Así que si estás dentro en operaciones de euro neozelandés, que supuestamente gráficos y pivots dicen a la baja, está, yo estoy de acuerdo, pero yo no lo tomo porque la noticia está centrada en euro. Y euro va a provocar que todos los mercados cruzados también reaccionen en la misma dirección. Es por eso que estoy diciéndole a Muki, hay noticias de neozelandés el miércoles de la tarde. ¿Estás dispuesta a tomar operación en audio neozelandés? Como dice en inglés, be my guest. Luego me avisas cómo te fue. ¿Ves? Entonces, en mercados en donde yo digo, es incierto, es incierto, es incierto, pues si es incierto, ¿para qué yo voy a forzar una recomendación de compra o venta? ¿Para qué voy a forzar una operación? Simplemente espero la noticia. Y cuando salga la noticia, ¿con quién creen que me voy a ir? ¿Con la moneda principal? ¿O con todos los cruces que están por ahí habiendo todos los trades que dicen que este cruce y este otro cruce y este otro? ¿Quién crees que va a reaccionar de manera furiosa? ¿La moneda principal o los cruces por ahí del barrio más bajo de Cali? Cuando en un mercado, en un par, hay noticias, hablemos en este caso de neozelandés, ¿quién crees que va a reaccionar con velocidad? ¿Neozelandés? ¿El miércoles? ¿O vas a estar buscando neozelandés franco, neozelandés esto, neozelandés por aquí, neozelandés por allá, y te olvidas de lo principal, y lo principal es el líder? Nadie contesta, no sé por qué nadie contesta. Pues la respuesta es simple. En noticias impactantes, de alto impacto, como las tasas de interés en neozelandés, mi enfoque total al 10.000% va a ser neozelandés USD. Y luego de revisar ahora esta noche para toda la semana neozelandés USD, voy a medir la fuerza contra dólar americano. Y luego mediré la fuerza contra los dos cruces principales. Dime tú, ¿cuáles son los cruces principales después de neozelandés USD? Comenta. Nadie dice nada, todos están calladitos. Ok, GBP, NSD, Euro, NSD. Ok, si en el neozelandés USD, no estoy diciendo que va a pasar, pero aparece una configuración buy, ¿cierto? Después noticias. Es de suponer que los cruzados deberían decir GBP, perdón, los cruzados deberían decir configuración buy también, ¿o qué deberían decir? Si neozelandés USD dice configuración buy después noticias, los cruzados deberían decir ¿qué? Sell. Correcto. Mira esta clase que te estoy dando, es monstruosa. Y ahora, cuando voy y analizo GBP neozelandés y euro neozelandés, existe la posibilidad de enterarme o saber, conocer, si es que en uno de los dos cruces está más fuerte o más débil. La respuesta es sí. ¿A través de qué? Análisis técnico. Si el gráfico neozelandés USD dice buy, los dos deberían decir sell. Pero ¿qué tal si uno de los dos está más fuerte que el otro? ¿Tú a quién venderías si es que este grupo dice sell? Si el cruce acá, los dos deberían ser sell. ¿A quién venderías?
aunque después de analizar esté más fuerte o más débil. Néstor se acaba de ganar un cero a la configuración más al cruce que esté muy fuerte, obvio que va a reaccionar lento. Vas y buscas el cruce más débil para hacer cero. Y el asunto es el siguiente, de que si esto dice configuración buy y también hay una configuración sell en cualquiera de los dos, si tú tomas esta configuración buy, es operación 1. Si tú tomas esta operación sell, es operación 2. Prácticamente estas dos operaciones son la misma cosa. ¿Por qué? Porque en neozelandés USD estarías largos neozelandés. Y en una operación euro neozelandés sell estarías largo neozelandés. Entonces, apostarle esto y esto a la vez es tomar dos operaciones con el doble de riesgo. Por eso, antes de operar noticias o no noticias, vemos si el líder es neozelandés USD. Vamos a ver en qué ubicación está. ¿Está en los pivots? Correcto. Segundo parámetro, si aquí va a empezar a reventar el precio en dirección alcista, ¿en dónde está la siguiente resistencia? Y una vez rota la siguiente resistencia, ¿el otro pivot tiene amplitud? ¿Hay amplitud de pivots? Si es que hay amplitud de pivots, pues yo me quedo con neozelandés USD. Si no hay amplitud de pivots y veo que la distancia es corta, digo, hay cierta baja probabilidad, entonces yo voy a buscar en los cruzados que haya amplitud de pivot. Hablando técnicamente, en el proceso también voy a revisar GBP, el líder, euro, el líder, para ver quién está más débil y más fuerte en el mercado. Por ejemplo, para correlacionarlo de manera correcta, los cinco mercados. Mira esto. Si neozelandés está en configuración buy, se supone que GBP neozelandés y euro neozelandés están en sell. Pero que para que GBP neozelandés sell funcione, yo prefiero un GBP débil. Y si euro neozelandés está débil y la configuración neozelandés USD está fuerte, y tú decides vender euro neozelandés, mi preferencia es de que el cruce o el futuro euro esté débil. Entonces ahí el cruce va a tener más velocidad. ¿Por qué? Porque neozelandés fuerte ayuda al cruce hacia la baja. Y si euro está débil, ayuda a que el precio llegue al objetivo más rápido, hay más velocidad, hay más lubricante. Entonces, cuando tú decides tomar una de estas operaciones cruzadas después de vender neozelandés, yo siempre voy y veo estos mercados y digo, bueno, pues boludo, no me interesa vender GBP neozelandés porque yo veo a un GBP fuerte. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Un saludo a Gustavo Carrión, aquí mandando al carajo a todos los traders. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Entonces, ¿cómo saber que un par está fuerte? Vamos a ver. Simple. Si tú miras al gráfico euro, solo a euro te va a dar una información. Y si ves a GBP, te va a dar otra información. Pero si ves al cruzado euro GBP, es simple. Si hay una configuración alcista en euro GBP, quiere decir que euro está fuerte. Quiere decir que GBP está débil.
Y si es así el asunto, si neozelandés está fuerte y euro GBP está en buy, y eso quiere decir que euro está fuerte y débil GBP, entonces es conveniente GBP neozelandés sell. Entonces ahí euro neozelandés no me sirve para sell porque euro está fuerte. Mira, Juan, ¿cómo correlacionas? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis análisis intermercados. Y cuando todos estos se cuadran, vas a encontrar uno de los cruces muy veloces, muy rápidos, que ahí es donde tienes que concentrar tu energía analítica y tu capital, arriesgar un poquito más. Y con mucha confianza. Pero si vas como... Vamos a hablar así. La loca trader. La loca trader ve una configuración neozelandés, va y compra. Y para él supuestamente GBP neozelandés vende y también vende. Y también vende euro neozelandés. ¿Qué tal? Si en aquel momento que decidió vender el GBP neozelandés y euro neozelandés, había noticias del GBP y estaba fuerte. El mismo día había noticias del euro y estaba fuerte. Tal vez estos dos no van a reaccionar a la correlación neozelandés, porque aquí, si hay noticias en euro y en GBP, las monedas principales van a hacer de que estos funcionen o actúen o reaccionen a la noticia. Por eso yo siempre digo, un mercado perfecto, un mercado normal, un mercado bien, es, primero que nada, después de noticia. Un mercado perfecto es un mercado donde no hay noticias y donde no hay noticias, el mercado está así. Si estamos de tendencia alcista. Y todo el mundo preguntando en las redes, pero ¿por qué sube, papi, si no hay noticias? Me escriben, Jairo, ¿por qué sube? ¿Por qué sube? Y yo les contesto, simple, porque hay más compradores que vendedores. ¿Y por qué será? Estar en tendencia alcista. Obvio. O el mercado normal sin noticias. O después de noticias, sesiones siguientes. Jairo, ¿por qué está a la baja y yo quiero comprar? Porque hay más vendedores que compradores. ¿Y por qué es eso? Porque es de suponer a estar en una tendencia bajista. O también va el caso de que no hay noticias, pero el mercado está así. ¿Y qué de estos señores? Comenten rápido, que parezco dando cátedra aquí, deberíamos estar analizando. ¿Qué es eso? Es un rango. Y seguramente el rango está ahí porque está esperando una noticia. Vas a actuar antes de la noticia y adivinar el rango, o vas a actuar después de la noticia cuando haga emisión alcista y nos vamos. O vas a actuar después cuando la noticia haga una emisión bajista. Y nos fuimos. O vas a intentar adivinar. ¿Y por qué las cuentas caen? Porque tu mente está en modo adivinar. Esto que vimos que evaluamos y estudiamos con Cristina en persona allá, yo lo hago siempre en cada análisis semanal. Y cuando la configuración aparece, yo voy a los cruces principales y los cuadro con los pivots, las ubicaciones y etcétera, etcétera. Y solo cuando cuadra todo este análisis intermercados es cuando digo, señores, voy a mandar una operación vía Telegram las coordenadas. Entonces, yo lo decía siempre.
Y lo mismo va. ¿Cómo es? Yo te reto a que hagas este cuadro vía Excel que ya lo hizo o lo está haciendo Crispin. Pero todos deberían trabajar con toda esta información. Es lo mismo contra esto, mira. Yo no sé, boludo, por qué andas buscando otros cruces que con los Ferraris son suficientes. Mira esa correlación. Lo mismo, pero en otro mundo, en el mundo japonés. Entonces dices, a ver, USD/Yen. USD/Yen es sensible a la política monetaria americana y la japonesa. Cuando no hay noticias, si USD/Yen se configura buy o sell, Nikkei debería decirme buy o sell, porque Nikkei es tu papá. Dólar casi no tiene peso. Pero si dólar reacciona alcista, entonces USD/Yen podría ser beneficiado. ¿Ok? Y una vez que cuadras los líderes, en este caso Nikkei, USD/Yen y cierta visión en futuros dólar, solo ahí puedes ir a euro/yen y libra/yen y evaluar. Estamos de tendencia alcista, estamos de tendencia bajista, estamos haciendo ignición. ¿Qué hora es? La hora clave. Ok. ¿Qué tal si se aparece euro/yen buy? Para yo confirmar de que euro/yen está en configuración buy, primero necesito saber que USD/Yen esté en configuración buy, que Nikkei esté en configuración buy. Y para que ayude a perfeccionar mi visión en euro/yen, yo voy y veo euro. Si euro está débil, más seguro que euro/yen falle. ¿Y qué falla? Cuando falla, pues, te coge el stop loss. Cuando no hago esa evaluación, pasa que me coge el stop loss por perezoso. Es la pereza más cara que me ha salido. ¿Entiendes? No sé si me están entendiendo. Dólar yen, Nikkei, configuración buy o sell, Nikkei buy o sell. Euro yen, si está en configuración buy, que soporta la tesis con USD/Yen y Nikkei, también es necesario ir a cuadrar con euro. Si euro está fuerte, ahí sí, euro yen buy es verídico. ¿Y cómo yo conozco la correlación euro fuerte o GBP fuerte? Simple, me voy al barómetro euro GBP y si el gráfico de euro GBP está en configuración alcista o haciendo patrones buy, este cruce me dice que euro está más fuerte que GBP y por ese hecho, euro yen está bien sincronizado con el mercado porque estos de acá también me dicen lo mismo. Si veo esa correlación 1, 2 y 3, mis esfuerzos van a euro/yen y tal vez de dólar/yen, o sea, no entro en dólar/yen, entro en euro/yen. Porque ¿qué tal si USD/Yen está con pivots chiquitos? Y euro/yen está con pivotes amplios y está con esta correlación perfecta. ¿Con quién irías? ¿Con que tiene correlación perfecta y pivotes amplios o el que tiene correlación perfecta y pivotes cortos? ¿Ves? Yo siempre hablo de esto todas las semanas, pero no así como lo expliqué a Crispín.
No así como siempre lo he explicado. Bueno, de aquí me voy acá, de aquí voy acá, y seguramente la gente me ha preguntado, Jairo, pero ¿por qué te vas tanto de un lado a otro? ¿Por qué? Porque estoy buscando que la configuración sea perfecta, correlacionada con todos los mercados, y si tomamos una operación casi perfecta, la ganancia va a ser casi asegurada y la confianza de entrar con una posición fuerte haciendo gestión de capital. El resultado va a ser ganancias o no. O queremos estar aquí solo buscando configuraciones por todo lado y entrándole como hacen muchos, 20 operaciones en una semana, 30 operaciones en una semana. ¿Yo qué digo? ¿Calidad o cantidad? Y la única manera de mostrar, buscar calidad es haciendo ese estudio intermercados. Por eso vamos a hacer esta clase explicada al rojo vivo y al desnudo, sin ropa, en tanga, con bastante calefacción y bastante, porque acá hace frío. Y se va a llamar la clase magistral Análisis Intermercados. Y el análisis de intermercados basurea 1000 a 1 a lo que siempre me han pedido y no he querido hacerlo porque no quiero contaminar primero mi mente, segundo la de ustedes. Y me dice, Jairo, háblame de correlaciones. El análisis de intermercado es más poderoso de esa cosa de que, dizque, Jairo, háblame que, ¿qué es eso de que el euro sube, dólar baja, que el oro y esto, y por aquí, por allá? ¿Cierto? ¿Cuándo hacemos esta clase, señores? Cuando la quieren. Todavía no es clase, simplemente es parte de la clase. Esto siempre lo vemos, pero nunca lo hacemos en serio en clase y esta semana va a ser en serio. ¿Cuándo lo quieren? El jueves. Jueves, 8 de la noche, todos a esta clase monstruosa llamada Análisis Intermercados. No tenía nada que ver con la sesión de hoy, pero ahora van a comprender lo que voy a hacer. Mira esto. Y va a ser más simple y más rápido. Mira esto. Tanto bla, bla, bla. Neozelandés, interés. ¿Ok? Ya tengo una pauta. ¿Cuándo? El miércoles. ¿Ok? Entonces, cuando hay noticias fundamentales, ese mercado tiene toda mi atención. Que tenga toda mi atención no quiere decir que hoy a la medianoche voy a entrar en operaciones, ¿entiendes? Tiene mi atención porque quiero saber lo que fundamentalmente va a pasar o van a hacer y yo sé que con eso van a detonar el precio. Para arriba, para abajo, a mí no me importa. Solo necesito encontrar la siguiente tendencia, ¿cierto? Habiendo dicho eso, vamos a analizar el fundamento. Mientras tanto, podrían ir estudiando rápido en Investopedia qué quiere decir análisis de intermercados. Intermarket análisis. Todo el planeta financiero, todo el mundo financiero está correlacionado de un punto a otro. No puedes decir que no, a Ecuador no le pasa nada si el dólar sube, si el dólar baja. O a Colombia no le pasa nada si no sube, se baja. Todos los países, todos están correlacionados. La economía es global. Dice, definición de análisis de intermercado, dice, el análisis de más de un activo financiero en el mercado financiero para determinar la fuerza o la debilidad de aquel mercado que se está considerando.
En vez de ver a mercados o activos financieros de manera individual, se ven muchos mercados. Este tipo de análisis mira a mercados fuertemente correlacionados. Sergio de Chile me va a dar la razón cuando creo que cuando el mercado accionario sube, creo que los bonos están a la baja o detenidos. Cuando los bonos suben de precio, no de interés, creo que los índices están cayendo con toda furia. ¿Sí o no? ¿Cómo romper el análisis de mercado? O sea, ¿cómo lo debo llevar? Aquí inclusive hay una explicación. Y antes de dar ese curso, esa clase, me gustaría ver qué dicen ellos y cuadrar con la información que yo conozco. Y la información que yo conozco es basada en que cada semana evaluamos los mercados con ustedes. Tal vez cuando iniciamos a entrenarlos hace años atrás, tal vez yo no tomaba en consideración ese aspecto de análisis intermercados. Lo he ido haciendo a través del tiempo y haciendo eso he reducido mis ganancias, digo mis ganancias, mis pérdidas al máximo y cuando he podido entrar en una operación he podido ver ganancias brutales. Y ahí es cuando voy y decimos, queremos calidad, no cantidad. Y cuando digo, esta semana me llama la atención tu hermana, perdón, me llama la atención neozelandés. Me refiero a que hay fundamentos. ¿Sí o no? Entonces, después de haber dicho eso, vamos a ver, no sé dónde es. Interest rates. G8. Así era. Global Rates, no sé si era este. Tasas de interés globales. Sí, yo clase, yo guardo esa clase. Inclusive este video ya lo voy a cargar. Esta semana tenemos reunión con todos los inversionistas para ver cómo está el fondo. Ok, tasas de interés. Australia está en 1,50 y bajando, dice. ¿Cuándo lo bajaron? Lo bajaron en 2016. Ok, vamos a saber neozelandés. El que más paga tasas es interés es China, creo, no, Brasil, 25. Ok, Chile, 250. Japón, 0. México, 7. Nueva Zelanda, 1.75. El 10, ¿cómo es esto? En noviembre 10, así es, bajaron las tasas de 2 a 1.75. Ok. Entre Nueva Zelanda y Australia están pagando mucho mejor que Estados Unidos. Por eso es que cuando suben los precios, suben más rápido que el dólar y el dólar se desploma muy rápido porque los países que tienen mejor tasa es donde fluye el dinero. Entonces, vamos a ver, ¿cuándo es la noticia? El miércoles. A ver cómo está el precio. Y después de cuadrar esos asuntos, vas al precio. Y el precio es simple. El precio es simple, señores. Otro aspecto que considerar es agosto. Y agosto puede ser violento, porque hay poco volumen. Pueden moverse muy rápido los precios, luego devolverse muy rápido, como dicen algunos en el lenguaje de traders, dicen, se devolvió o se devolvió. Se mueve en una como dirección, luego se devuelve muy rápido. Eso ha estado pasando en acciones. Por eso estoy tranquilo en acciones. Solo si es que aparece algo muy bonito, esta semana se opera, si no, no. Creo que Nvidia reporta ganancias esta semana.
Envidia. Aquí vemos los puntos de resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. ¿Ok? Configuración. Lectura de precio. Lectura del Santo Evangelio según San Forex. En aquellos tiempos, queridos hermanos. Cuéntame, tenemos un oso 180 creado. Exactamente en 200 EMA. Exacto, envidia esta semana. Ahí está el capital listo para ver, para si es que es bueno envidia, le entramos con furia, señores. Samuel, es que vamos a hacer un retiro para traders pervertidos y santos. La iglesia Forex de los últimos días se va a llamar. Amén. A ver, señores. Yo tiro en Cali y yo voy. Uy, no vayan a Cali, señores. No vayan, no vayan. No vayan a Cali. Y si van, me avisan para yo caerles. Diego Gokrich dice Cono. No puede ser Cono. ¿Por qué es Cono? Comenta. Tu mente está trabajando de manera correcta. Está buscando posibles probabilidades. Es Cono si el precio rompe 8 EMA. Pues no lo ha roto. Eso, es cono cuando lo rompa. Y cuando lo rompa, la distancia entre esa MA y 21 EMA es la recompensa. ¿Ves? No, pero antes de continuar, oso 180, sí, puede ser. El problema es que ese oso 180 no rompió el primer promedio llamado 8 EMA. Es el primer problema. Aunque Goliat es más fuerte que 8 EMA. Price Action ahora se tiró a la baja porque el precio de esta barra está por debajo del precio de esta barra. No sé, yo así comprendo el Price Action. No sé cómo será, si habrá otra manera de comprender el Price Action. Y si de ahí, pues me cuentas. Pero yo solo tomaría operaciones cortos, no siquiera cuando rompa la barra roja. ¿Por qué? Porque esta no terminó debajo del promedio 8. Pero si esta semana rompe por debajo de esto, ahí sí, mira. Siguiente nivel, esto. Esta sería la posible recompensa. 100 pips. Entonces, si esto, no estoy diciendo qué va a pasar, si esto cayera a este nivel, hay 118 pips a la baja. Eso quiere decir que cruzados como euro GBP, no, como euro neozelandés, GBP neozelandés, deberían seguir subiendo. La semana pasada Crispin tenía GBP neozelandés. ¿Correcto? Pues mira, mi cabeza ya está pensando en el otro cruzado, en los otros cruzados. Yo prefiero ir solo con ellos que con otros. Se podría revisar los demás para ver quién está más fuerte o más débil. Entonces mira, mira, es el primer panorama a inicio de semana. A la baja, pero en soporte. ¿Es hora de comprar? No es hora de comprar. ¿Cuándo es hora de comprar? Boludo, ¿cuándo es hora de comprar? Comprar a largo plazo. ¿Es hora de comprar a largo plazo? Inclusive acciones a largo plazo. ¿Cuándo después de este retroceso hay una barra verde? Esta caída la siguiente semana era compra en Ethereum. Y si tienes 21 EMA, cuando en semanas tope 21, no es necesario esperar esta barra. Acá en esta barra roja ya puedes estar buscando entradas. Va a ser más riesgoso porque te puedes rayar así, sacarte y otra vez para arriba, sacarte y otra vez para arriba, sacarte y otra vez para arriba, y luego para arriba. Entonces, 21 EMA semanal.
para hacer macro compras. Macro compras quiere decir macro inversión. ¿Entendió o no entendió? Ganó tu brasilero. BTC. El día que Bitcoin cayó debajo de 1800 era exactamente 21 EMA semanal. Ese día todavía los fondos del dueño del fondo de inversión, que son cerca de 11 mil dólares en la cuenta de criptomonedas, todavía no llegaba allá. Y solo me quedé de brazos cruzados, sentadito ahí viendo. Ahí estaba la entrada. Y luego la siguiente semana solo subió para alza. La semana de la bifurcación solo sube para alza. ¿Ves? Consejo. Toda gran inversión que ustedes quieran hacer a largo plazo, a dejarlo ahí para siempre. Mira este año donde compré Bitcoin. Compré aquí. ¿Por qué? Porque había una barra verde en 21 EMA. Luego subió, se retrocedió 3 semanas hacia 21 EMA y compré algo en 21 EMA y compré más aquí, en la barra verde. Mira lo que sucedió después. El trader inteligente compra en esas zonas que te acabo de recomendar. Inclusive hubo videos en donde te decía, compre, 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 compre. El trader payaso anda comprando acá. El trader inteligente busca entrar en estos pánicos en 21 EMA. Todos los payasos mandarinas de Ecuador no querían comprar aquí. Querían, ahora que ya está el precio otra vez por encima de 3.300 acá, están escribiéndome y diciéndome, Jairo, véndeme bitcoins. El problema es que yo no quiero vender ahora. Te voy a vender en 4.000, boludo. Así, en 4.000. Consejo, otra vez. Para macro inversiones, puede ser en la bolsa, puede ser en Forex, puede ser en la nueva industria de criptomonedas. 21 EMA es el Dios todopoderoso. ¿Cierto? ¿Entendido o no? ¿Sí? Ok. Era semanal, ojo. Fui a decir eso porque, ¿por qué fui a decir eso? Porque mira, mejor inversión macro para mí es 21 semanal en neozelandés. En caso de que colapsara acá con furia. Acá deberíamos estar buscando puntos de entrada antes que el precio se dé la vuelta. Es el beso de la muerte, 21 EMA. Porque si miras en el pasado, mira esto, ignición, continuación semanal. La historia lo dice. Una semana a la baja. Rompe a la baja y hace un cono. El cono, hay dos, cambia de tendencia el precio o 21 EMA lo detiene. Intrasemanal en esta barra roja, apenas tope 21 EMA, no es que vas a comprar a lo loco, vas a buscar una barra de ignición 4H. En esta barra roja, cuando topó 21 EMA, debió haber habido una barra de ignición 4H. Y luego la siguiente semana el precio revisita 21 EMA, otra oportunidad para entrar en 4H, porque 4H simplemente es la radiografía de las macros tendencias de semanas. Y mira, luego llega meses muertos, tum, 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 se va errando, tum para arriba, tum para abajo, tum para arriba, tum para arriba. Mira esto, rompe 21.
¿Se acuerdan o no, señores, que cuando rompió yo andaba gritando, señores, bye, 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 bye? ¿Hasta dónde? Hasta llegar a Goliat. Semana a semana, ya andaba aburrido. Pero nuestros detractores decían, sé, 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 sé. Pues acá ya parece interesante sel. ¿Por qué parece interesante sel? Oso 180, configuración 2 barras. Pero vamos a ver y continuar en el pasado. Por eso, el EA que mandé a programar en Bogotá, que busca oso 180 y toro 180, solo tiene que buscarme eso. No tienes que poner, no sé si está de acá, no tienes que colocarme. En el EVA, dizque parámetros 208 y no sé qué y pivots. No, vas a confundir al EA. El mercado no es perfecto y el EA va a estar buscando algo perfecto y eso tal vez no va a pasar esta semana. Entonces, lo que yo solo quiero que me detecte es esto, oso 180. Cuando lo detectó, dije, bueno, ese patrón está en mi manual. Muy bien. Pero vamos a ver históricamente. Y al analizarlo, no va a estar estudiándolo un robot o analizándolo un robot. Tu criterio, tu cabeza, lo que sabes hasta ahora y lo que yo sé hasta ahora, va a hacer de que hagamos backtesting del pasado y veamos si alguna vez pasó lo mismo en esas zonas y cómo el precio reaccionó. Para eso es hacer back. Para eso se utiliza el backtesting, no para ponerlo en modo demo con una cuenta de 1 millón y luego después de hacer backtesting decir, ah, mira, mi estrategia vale 10 millones. Eso no es backtesting, eso es guy trading. El guy trader va y busca con un demo y hace backtesting y luego dice lo que dice. El verdadero trader ve lo que hay y opera con dinero real, gane o pierda. Entonces, ¿qué puedo decirte? Mira, históricamente no veo osos 180, Goliat, ¿de qué se ríe? Pero veo toro 180. Ah, es un toro, no es un toro 180. Pero bueno, acá hay un toro 180. Que luego, después de varias semanas, rompe para el alza. ¿Ves? ¿Y dónde? En Goliat. Ok, y aquí este toro 180 rompió 8 EMA, pero no rompió 21 EMA, por eso demoró. Aquí no rompe, intenta, pero otra vez baja, no rompe. No. ¿Te imaginas el sacudón de muchos traders de aquí? Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Entonces, cuando tú sabes leer el precio, dices, mira, esto está en rango, esperemos que el precio oscile más. Mientras más tiempo, mejor. Pero el trader que conocí en Medellín decía, no, no, Forex es una estafa, nos coge stops. Por ahí están todos los stops viéndonos. Y lo mejor operar es futuros de divisas porque ahí los stops son respetados. Pero no, es una maricada y Forex es un robo. Y yo le di la solución, no sé si Alex está aquí. Yo le di la solución al boludo trader de Medellín, Luis Martínez, creo que se llama, no sé. Le dije, a ver, si esta es una barra de ignición y tu entrada técnica es por acá arriba y tu stop loss es por acá arriba, acá abajo, y tú dices que tu broker se va acá, te coge el stop, luego se sube para arriba, en tus teorías de conspiración, echándole la culpa siempre a alguien de tus pérdidas. Claro, la culpa es a tu broker. Ah, no, es que por ahí leí de que el broker sabe dónde están mis stops. El problema es que el mercado no sabe dónde está tu stop. ¿Cómo tú sugieres de que tu stop es este? ¿Cómo tú sugieres de que el stop de las masas es esto? Tal vez el stop de las masas está por acá, por acá. O quién sabe, el stop de las masas está por acá. Mi metodología dice que, supuestamente, si el precio rompe este alto y luego se regresa y rompe el punto más bajo,
pues no tiene sentido seguir en esa operación, entonces mi store es técnico ahí. Eso no quiere decir de que mi broker está viendo mi operación con 5 mini lotes. Boludo, ¿tú crees que tu broker que tiene cuentas, 10.000 cuentas con cuentas de $10.000 para arriba, está preocupado en tu operación de 5 mini lotes y se tomó el tiempo de contratar los mejores ingenieros de la NASA para programar un algoritmo solo para coger tu stop loss? Teorías de conspiración por un day trader. Es más, eso debería ser el próximo libro dedicado a todos los que sueñan con las teorías de conspiración. Teorías de conspiración por day trader. Entonces yo le di la solución al trader boludo, que ni siquiera es parte de nuestro grupo. Le dije, mira, supone que tu entrada acá es todo de acá. ¿Sí o no? Sí, es correcto. ¿De cuánto es esta entrada? Este stop. Ah, dice, a veces, técnicamente he encontrado stops de 30 pips. Ok, 30 pips. Y no me la he creído, dice. Ok, no te la has creído. Y tú tienes miedo que te coja el broker porque supuestamente tú eres tan especial, más especial que Justin Bieber y que Selena Gómez. Entonces, de tu broker quiere ir por tu stop, ¿cierto? Sí, yo tengo la solución. Debía haberle dicho, perro, transfiere $2.000, no te lo digo, pues no lo dije. La solución es simple y ustedes lo saben. ¿Cuál es la solución? Ustedes lo saben. Eso, dobla el stop. Entonces tu stop sería por acá y tu management es basado en el doble stop. Pero dice, pero Jairo, es que ahí le voy a meter poco volumen. Eso no importa. Mientras participes del macro movimiento. Porque esta seguramente es la primera entrada y cuando retroceda le metes más y cuando retroceda le metes más y retroceda le metes más. Bla, 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 bla. Yo te digo porque a mí me estaba cogiendo los stops a cada rato. Mira, le doy la solución, pero tal vez ni siquiera lo va a aplicar. Entonces, hablando históricamente, Bull 180. Bull 180 detectado en Goliat. Pero tu mente, escucha bien, tu criterio formado, tu conocimiento de saber cómo leer el precio define si ese bull 180, cómo, dónde y cuánto. Es decir, este toro 180 está formado en Goliat, por encima de todos los promedios 55, 21, 8. Uy, papá, esto es perfecto. Mira lo que eso provoca: macro movimiento. Macro. ¿Entendido? Entonces aquí te está diciendo que cuando hay un toro 180 debería terminar por encima de los promedios. Y para funcionar hacia la baja, lo inverso es cierto, que si hay un oso 180 debería estar debajo de todos los promedios. Cada mercado tiene su propia personalidad y me voy a eso. De que qué hace cuando llega a esos niveles importantes. ¿Ves? Un toro 180 en 21 en 200 MA es válido en aquella época, en el 2007. Este fue el 2007. Yo cerré mis operaciones en 2007, me fui de vacaciones por todo un año y vi el crack del 2008. No lo aproveché tanto, solo en Dow Jones tal vez, unas dos o tres operaciones. Y esto fue el crack del 2008. Crack o no crack, los precios son iguales de donde quiera. ¿Ven? Entonces, históricamente no encontramos un oso 180 que haya sido formado desde Goliat. Y como no ha cerrado debajo del promedio, las probabilidades de que vayan a la baja son 50-50.
50 sí, 50 no. ¿Y si cayera el objetivo de esta zona? Y cuando llegue a esa zona, nos vamos a 4H y buscamos megalargos. Y esa zona 21 EMA es igual a 630 MA 4H. Apunten a los que todavía no han entrado en esa clase. Esta semana también vamos a hablar en la clases para esta semana. Dejar de ser boludo e irnos a vivir en Medellín. Es la primera clase. Clases. ¿Cómo hacer análisis intermercados? Y la clase 2. E más FIBO tiempos menores. ¿Se acuerdan o no de esto? Y la clase número 3. ¿Cómo ser huevón? Dice Cristín. No sé, soy buena gente y también soy huevón. Me dicen burro no por lo tonto ni por las orejas. Si te refieres a eso. Burrito, 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 burrito. Burrito, burrito. Me dicen burro. No por tonto ni por redes. Esa es la última clase del curso magistral. Entonces, señores, 630 MA es igual a 21 EMA. Uy, ¿qué estoy viendo? 21 EMA semanal. ¿Correcto? E históricamente, cuando un mercado está en tendencia, esas zonas son claves para entrar. Me refiero a algo como Bitcoin, mira. ¿Quién aquí compró Bitcoin cuando estaba en 1800 basado en el concepto 21 EMA? Yo hubiese mandado la orden siempre y cuando tenía los Bitcoins listos, el dinero listo para negociar, pero no tenía. ¿Y cómo voy a hacerlo oficial? Pues sí comenté, ahí está el gap, el gap, el gap. Ahora, me hubiese gustado que cayera a 1000, a 500, pero no pasó. Entonces, señores, neozelandés, tenemos noticias. Si las tasas de interés hacen de que el precio rompa la baja, esta es la zona de donde podría detenerse, estabilizarse y quién sabe cambiar de tendencia. O podría detenerse, estabilizarse. Siempre tienes que estar pensando en todos los escenarios. Si rompe a la baja 8 EMA después de noticias, el precio podría irse al nivel a este vacío, llenarse, estabilizarse y volver al alza. Escenario 1. Si el precio rompe a la baja debajo de 8 EMA y topa 21 EMA, estabilizarse y romper a la baja al siguiente nivel y estabilizarse y romper a la alza o estabilizarse y romper a la baja al siguiente nivel. ¿Tiene sentido o no tiene sentido, señores? ¿Sí? ¿No? Bueno. Luego seguimos viendo después de haber visto gráfico semanal, que tengo una idea clara de que qué no hacer ahora mismo. ¿Qué no hago ahora mismo? No puedo comprar. ¿Puedo vender? Tampoco. ¿Qué tienes en oro, linda? Se está desplomando, está volando. Ah, tenemos que hablar de oro también porque me interesa invertir en oro.
Señores, entonces veamos. Cuando ya conozcan muy bien el análisis, Intermercados van a captar muy rápido cuando diga lo siguiente. ¿Quién es el primo de neozelandés? Aude. Aude y neozelandés, digo, Australia y Nueva Zelanda son empresas, ¿qué hablo? Son compañía. Son países en donde su economía se basa en la minería. Ahora investiga tú, porque yo ya me olvidé. ¿Quién produce qué? Por ejemplo, Australia produce oro. La semana pasada el precio del oro empezó a oscilar. Cualquiera diría, ah, nos caemos para abajo. Mentira. Todo es, como dicen mis amigas de Brasil, mentira. Cuéntame, damas y caballeros, cuéntame, coméntame. El precio actual está por encima de los cierres. A ver. El precio actual está por encima o por debajo de los promedios. Comenta. Está por encima. La barra Oso de la semana pasada logró terminar por debajo de los promedios principales, sí o no. No. Entonces, este osito puede ser un engaño. Digo puede ser, porque como también puede ser real, si el precio rompe debajo de la barra roja, va a ser detenido por los promedios. O sea, hay mucha congestión por ahí. Pero históricamente ha pasado, mira. Tum, 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 tum. Para eso existe los gráficos grandes, para ver la historia. Y en base a eso, tal vez intentar predecir el siguiente movimiento. ¿Correcto? Entonces, técnicamente, por ahora, hasta ahorita, por Diosito Santo, el dólar está fuerte, perdón, el oro está fuerte. Si el oro está fuerte, quiere decir que boludos como los australianos deben estar fuertes y boludos como neozelandeses deberían estar fuertes, y no es así. Por ahora veo precios rojos. Precios rojos, pero por encima de los promedios. Hace que entre en un modo neutral. ¿Entienden? Hay audio, boludo, hay audio. Avísenle al frente que hay audio. Comenten si hay audio o no. Listo, entonces, ahora voy. ¿A dónde voy? Estoy haciendo este análisis porque tú deberías estar haciendo este análisis cada par principal y mandando un informe, un resumen de una página en Word. Eso digo a los más talentosos y a los que ya tienen experiencia en hacer la misma payasada que estoy haciendo yo y que lo hago cada lunes. Pivote anual. En 2 años seguidos, el precio osciló por debajo del pivote anual el año pasado. La mitad del año por debajo del pivote anual, ignición alcista encima del pivote anual, la otra mitad del año por encima del pivote anual. Este año se pasó por encima del pivote anual, bajó hasta pivote anual, rompió un poquito, rompió otra vez al alza. Nosotros recomendamos esta barra comenzar a comprar. Algunos más osados empezaron a comprar acá abajo, los felicito, pero en el movimiento de acá a acá, en ningún momento se recomendó ventas. Profecía de autocumplimiento. Goliat Magneto. ¿Sí o qué? Fue maravilloso, maravilloso. Son las 22:01 en Nueva York. Antes de revisar los mercados 4H, a ver si tenemos alguna operación. Tenemos 2 horas todavía. Gráficos de 1 por encima del pivote anual. 55 EMA está aquí.
y si todavía no ha llegado, posiblemente lleguemos allá. Esta noche son 30 pips. El stop es de 70 pips para una ganancia de 30 pips, no es conveniente para mí. Mira lo que pasó a inicio de mes, por eso, otra vez, para eso te sirve la historia. Tendencia, 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 retroceso, 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 ignición, tendencia. ¿Qué tal si estamos en ese mismo proceso? Y retroceso. Y yo qué sé, boludo, el día de la noticia, tendencia. Visualizar escenarios. Análisis intermercado. Visualizar escenarios. Y utilizando información que conocemos. El punto más alto del mes de julio es exactamente 75.57. Eso quiere decir que el número clave es 7550. ¿Por qué? Eso es fulcrum. Perfecto. Cat yen. Ya vamos a ver los yenes, porque los yenes hay que ver a esta hora. Solo quiero evaluar el neozelandés. Lo que estoy haciendo es planificar el posible escenario para neozelandés después de noticias. Planificar 2, 3 días antes, una semana antes, un mes antes. Planificar esta línea de aquí. Setenta el número clave, 7320. ¿Por qué 7320, señores? Rápidos, piensa rápido. Fulcrum, correcto. Ahora mira, esto es simple. Soporte 1, 7320. Yo no sé dónde saqué esta línea de acá. Creo que era 21 EMA, sí. 21 EMA. Mira esta zona. Yo me pregunto, cuando analizas por tu cuenta los mercados, estás haciendo esto de manera silenciosa y rápida, porque esto no es cuestión de quedarse horas, simplemente agarrar niveles y colocarlos. 72.45. Yo me tomo el tiempo de hacerlo así con ustedes porque tengo las esperanzas de que ustedes estén aprendiendo para que ustedes lo hagan por su cuenta. Cuando estoy haciendo esto solo, en cuestión de 10 minutos terminé de ver 20 pares. O 10 pares. Mira esto. Soporte. Lo que antes era resistencia, ahora se convirtió en soporte. Soporte. EMA 55 FIBO. Resistencia. ¿Ves? Entonces uno podría decir, si caemos, caemos a 73.20 y luego 72.50. Luego veremos. Y si rompemos más a la baja, tenemos un soporte aquí. Esta cosa de acá. El piso este, el fractal este. Y el número, el fractal ese es igual a 72. 01. Y si redondeas, es. Yo estoy mal. El precio es 72. ¿Y alguien puede decirme por qué es importante 72, sí o no? ¿Por qué es importante 72? Los números mágicos. Mira esto. 72, 72.50, 72.80 hasta por acá, 73.20. 74, 21 EMA, días, siguiente resistencia, 75, 20, 75, 50. Son números fulcrum. John Jairo, tú eres el programador. Bueno, necesito que hagas esto.
Este tema de programa es lo siguiente. Debe ser fácil, tú que eres programador. Mira esto, mira esto. Todas las plataformas MetaTrader tienen esta cosa llamada cuadrícula, ¿cierto? Lo quitas, lo pones. Lo quitas, lo pones, lo quitas, lo pones, lo quitas, lo pones, ¿sí o no? Ya. El problema de esta cuadrícula es de que los precios no están en donde yo quisiera. Por ejemplo, mira esta cosa de acá, dice 80-43. El punto de acá, la otra cuadro dice 80-68. 79-88. ¿De qué se ríe? Oye, yo mandé a comprar los bitcoins y creo que me quieren estafar, tengo que arreglar ese asunto. 78.80 por PayPal. 78.87, 75. Si ves, estas cosas de aquí, estos cuadritos, quiero que hagas una nueva manera de que estos cuadros aparezcan en los niveles fulcrum. Y los niveles fulcrum son así. 0, 0. 20. A ver, 0, 0. El siguiente número es 20, el siguiente número es 80, el siguiente número es otra vez 0, 0. Ay, ¿qué estoy hablando? 80. Para arriba o para abajo. Y los pares yen son igual, 20, 0, 20, 50, 80. No sé si me entiendes. Quiero tener la posibilidad de que poder ver los fulcrums en cualquier par con un nuevo o plantilla o yo qué sé. Que en vez de esta cuadrícula que tiene precios en donde no deben estar, que los precios o las líneas estén en los fulcrums. ¿Conoce el concepto de fulcrums? Sí o no. Si no lo conoces, por favor ve al curso y agarre estos números. Si puedes programarles, sería una gran ayuda, porque muchos aquí me dijeron, oye, ¿y si ponemos plantillas en todos los gráficos fulcrums? Es que todos los gráficos de diferentes mercados tienen diferentes precios. No puedes hacer una plantilla para todos. Eso debería ser un indicador, pero que cuadre, que me lea todo esto. De aquí, acá, todos los fulcrums. ¿Entiendes? Eso y lo montas en el par que querrás. Si tienes un indicador que hace eso, pues me lo mandas vía privado, WhatsApp o Telegram. Ya te paso mi email. Aquí está. O mándalo vía Telegram. El público. O Telegram hacia mí y yo pongo en el chat. Entonces, mira estos niveles. ¿Por qué los fulcrums son importantes? Porque son números clave donde las grandes órdenes, las grandes instituciones están colocadas y harán reventar el precio y reaccionar desde ahí. Los algoritmos, los robots, los quantums, todas tus patanadas de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se suelen decir? Alta frecuencia, no sé qué, están programados en esos números. Entonces, reacciones brutales en esos números. 0, 0, 20, 50, 80. ¿Cierto? Ya, entonces mira aquí, tenemos fulcrum 7320, 7350, 7350. Y seguimos cayendo. El siguiente nivel es Goliat Díaz, que es igual 7120. Otra vez, fulcrum. Y seguimos cayendo, señores. Caeríamos hasta pivot anual. Y el fulcrum es 6953. Y 53 no es fulcrum, pero 50 sí lo es. Ahí está. ¿Alguien explique a Ignacio los niveles fulcrum, por favor? Entonces, mira yo, niveles claves. Pivote anual. Pivote anual. Todo esto debe ser soportes. Si el mercado cayera a toda prisa, esos son los niveles objetivos a ser considerados. En caso de que neozelandés cayera a toda velocidad de esos niveles, entonces los siguientes pares a considerar son euro neozelandés, GBP neozelandés. ¿Ven? Cruzados. Los cruzados. ¿Cómo revisar si este cruzado?
del euro. A ver, si neozelandés va a caer, euro neozelandés debería subir, GBP neozelandés debería subir. Esa es la tesis de un mercado normal sin noticias. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y entonces ahora ustedes van a ver en vivo de que si neozelandés va a caer y seguir cayendo, inclusive después de noticias, y caer, caer, caer. No estoy diciendo ni que compren ni que venden, solo estoy diciendo que, suponiendo de que cayera. Suponer de que euro neozelandés debe subir y GBP neozelandés debe subir. Ahora mírame en vivo, ¿cómo ya voy a medir las fuerzas entre estos dos? Simple. Gráficos semanales, comparación de gráficos semanales, primero que nada. Comparación de gráficos semanales, primero que nada. GBP neozelandés, euro neozelandés. Si es que el mercado en neozelandés cae, candidatos cruzados son euro neozelandés y GBP neozelandés. No los dos, solo uno de los dos. Y aquí te digo rápido, euro neozelandés está por encima de todos los promedios. Libra neozelandés está por debajo de todos los promedios. ¿Cuál es más fuerte? Exacto. Mira qué bonito que cuando te explican de manera lógica. Y si neozelandés cayera, que no estoy diciendo que va a ser así, pero en caso de cayera con brutalidad acá, ¿con quién te vas? ¿Con el más débil o el más fuerte en el cruzado? Gustavo Carrión. Todos esos niveles son importantes, los fulcros simplemente son niveles que confirman a esos promedios. No puedes decir, hay uno más importante que el otro. Mentira, no existe. Si yo te digo, 73.20 es importante en neozelandés, ¿por qué? Porque por ahí está 55 FIBOEMA. ¿Y por qué también tiene más importancia ahora? Porque ahí está Fulcrum, un concepto secuencial FIBO y un concepto nivel Fulcrum. Dos, ¿cómo le decimos? Dos parámetros, no, ¿cómo es? Dos confluencias en un solo número. Entonces no puedo decirte. No, pero dime cuál es más importante. Los dos son importantes. Acá arriba, 75-50 es solo fulcrum y también es resistencia en el pasado. Acá abajo, en 71-20 es exactamente 200 EMA de 1 y justo ahí está 71-20 fulcrum. ¿Ves? Combinas la información, niveles, soportes históricos, resistencias, niveles promedios EMA y los niveles fulcrum. ¿Entendido o no? Entonces, no estoy diciendo que va a pasar esto, que va a caer, pero en caso de cayera, yo me iría con el largo más fuerte y el largo más fuerte es euro neozelandés. Nos fuimos de hablar de una cosa al otro. Pero a ver. En caso de que neozelandés cayera, hay dos candidatos cruzados para negociar, GBP neozelandés y euro neozelandés. Y el consenso, o sea, ustedes, su lectura, su criterio, su sano criterio, no la burrada de los burros traders. Al comparar entre euro neozelandés y GBP neozelandés, la comparación es simple. Libra neozelandés está debajo de los promedios. Eso es débil. Euro neozelandés está por encima de los promedios. Eso es fuerte. Si neozelandés cae, euro neozelandés largo por su fuerza relativa. Ahora yo quiero comparar esto. Mira que ya de este ya elegí euro neozelandés. En caso que subiera, ya lo elegí. Ahora quiero saber si este tiene relevancia. ¿Para qué euro neozelandés suba de manera brutal,
El euro debe estar más fuerte que la libra en el cruce euro-GBP. Ustedes que han visto, hecho que lo he hecho muy rápido cuando voy a tomar una posición, pues ahora estoy explicando, yo qué sé, paso a paso. ¿Quién me manda a enseñar? No debería estar enseñando, sino solo buscando operaciones. Entonces tú vas al EURGBP semanal y dices, a ver, ¿cómo yo le creo a euro neozelandés que está fuerte? Algo me dice neozelandés, pero ¿cómo yo le creo que está más fuerte que libra neozelandés? Simple, te vas al cruce euro GBP y dices, a ver, el precio está por encima de los promedios. Euro está más fuerte que GBP. ¿Tiene sentido colocar largos en euro neozelandés cuando neozelandés colapse? ¿Y tiene sentido ignorar a GBP neozelandés porque GBP tiene debilidad relativa? Todo lo que te enseñé, Crispín, que lo te enseñé en 15 minutos, explicado a todo color, full size, en 4D, ahora mismo. Y todavía sigues dudando. Pero si euro GBP está fuerte, ¿quiere decir que euro es toca comprar y GBP vender? No. Estamos buscando el mercado más fuerte o más débil para de ahí buscar operaciones. No que euro GBP está fuerte, entonces euro comprar y GBP vender como locos. No, el escenario puede cambiar de un instante al otro, de un día al otro. Al ver euro GBP fuerte, que quiere decir que GBP está débil, yo voy a euro. Simple. Y vemos. Vamos a ver si tiene la razón EURGBP. Yo comenté a inicio de semana, a finales de sesión el viernes. ¿Extendido mercado? Sí. ¿TT en Goliat? Sí. Y todos emocionados. Vamos a vender. Vamos a vender. Quiero vender, Jairo. Dime, dime. Vender, vender, quiero vender. Acabo de tomar 5 pastillas de éxtasis, quiero vender, quiero vender. Y yo comenté, señores, es un TT, sí, es una extensión, sí. El problema es que el cierre no es debajo del primer promedio 8 EMA. Así que este TT, bien podría el precio continuar al alza. Lo sabremos la próxima semana, es decir, esta semana. ¿Sí ves? Seguramente el EA que están diseñando va a detectar, hay un TT. Que el EA lo detecte no quiere decir que yo voy a actuar y operar y meterle una orden. No, mi mente, mi sano criterio, tu sano criterio, la mente de 200 traders en el grupo, me imagino que si 10 comentan con la misma intención y el mercado se va en la dirección comentada, se supone que mentes brillantes ven lo mismo. En el caso de euro, euro yo no lo veo débil. ¿Euro está extendido? Sí. Eso no quiere decir que vas a vender, porque extendido puede quedarse extendido hasta los siguientes niveles. Mira los siguientes niveles ahora colocados. Después no estés llorando. Y si relativamente euro en gráficos semanales no hay configuración buy, pero el precio está por encima de todo y podría continuar con fuerza, euro GBP tiene razón al decir que euro está fuerte. Ahora vamos a comparar y sacar libra y vamos a ver si libra en realidad está débil. Vemos el gráfico de días. De semanas, perdón, y yo no veo a una libra débil, solo lo veo en retroceso. Vamos a gráficos de días, vemos a libra por debajo del promedio 21, pero por encima del promedio 55, y todos estos precios y los promedios por encima de tu papá Goliat. ¿Cierto? Muy bien.
Pero para hacer esto más refinado, utilizas la analítica y pones el pivote anual y ahí te das cuenta. Oh, el precio hoy está debajo del pivote anual. Tiene razón al estar débil hoy día. ¿Por qué? Porque euro está por encima del pivote anual. Oh. Entonces, la conclusión es de que euro GBP tiene razón al decir que euro está más fuerte que GBP. Eso no quiere decir que tienes que ir a comprar euro ahora o vender libra ahora. Esperas una configuración. Entonces, ¿tiene sentido ignorar al libra neozelandés y en caso de que neozelandés USD colapse, enfocarse en largos de euro neozelandés? Porque la fuerza de euro y la debilidad de neozelandés hará de que esto se expanda de manera loca. Yo soy loca con estilo, loca, loca, loca. Yo soy loca, loca, trader, loca, loca, loca. Ahí está. ¿Quieres ser una loca trader? Ahí está. Está siendo grabada, Samuel. Yo recuerdo el año pasado, boludo, que hice esto, lo que estoy haciendo ahora, lo hice en cuestión de horas y entré en una posición aquí. Lo mantuve 3 semanas y agarré 1.500 pips. Ni yo me la creía, boludo, ni yo me la creía. No estoy diciendo que va a pasar, no, no siempre pasa eso. Pero mira, siguientes resistencias de neozelandés, euro neozelandés, 62.37, pues le bajas a 73.20, 62.20. ¿Por qué? Porque 20 es un fulcrum. Y acá tenemos un poco resistencia. ¿Ves? Estas zonas, congestión, congestión. Esto solo vuela si neozelandés cae. Y se había hablado a inicio de esta sesión de estudio de que neozelandés cae solo si rompe 8 EMA. Y si rompe 8 EMA debe ser por alguna cosa, como la noticia que viene ahora. Y si cae, pues será hasta 21 EMA, niveles ya colocados. Y esa caída podría ser aprovechada directamente en neozelandés o en algo más brutal como un cruce. Y ese cruce es euro neozelandés por la debilidad neozelandés y la fuerza relativa de euro. Lo que acaban de ver ahora es análisis intermercados. Como cuando yo voy a entrar, ustedes me han visto que rápidamente digo, vamos a ver el cruce. Ok, voy a comparar. Voy a este otro lado y pack, ok, decido con este. Cuando tú ya sabes hacer eso, eso lo haces en cuestión de, yo qué sé, boludo, 15 minutos. Y cuando encuentras el paro, el mercado correcto, tomas la operación en los siguientes 5 minutos, colocas el stop do, el stop loss, ya sea el stop loss correcto o el stop loss doblado por 2, colocas el stop loss, la entrada y los posibles objetivos y hasta ahí tu trabajo ha terminado. Lo que ahora tienes que ir a hacer es ir a beber en Cali, ir a las fiestas en Medellín, ir a bailar salsita. Pues no te preocupes del mercado, porque el mercado hará, una vez que hayas entrado en el mercado y colocado el stop loss, solo una de dos cosas debe pasar. El precio se va a tu stop. O el precio se va a tu objetivo. Mientras no ocurra cualquiera de las dos cosas, tú te pasas ebrio de vacaciones con la familia, paseando por las calles, mientras tus amigos, los esclavos, trabajan. Mientras mis amigos de esclavos dan conciertos. Perdón, Carlos. Dale, entonces, euro neozelandés se queda en radar. Precios por encima de pivote semanal. Ahora quiero ver cómo están los pivotes semanales después de haber hecho esa investigación que vistes.
Ahí colocas el pivote semanal para confirmar todos esos conceptos. Y luego, cuando llegue el momento de ejecutar, solo ejecutas, no planeas, no piensas, porque a inicio de semana el análisis semanal no sirvió para eso, para analizar, pensar, evaluar, investigar, cuadrar niveles. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿O andas buscando operaciones a última hora sin hacer una investigación previa? ¿Cuántas veces que hemos hecho una operación sin hacer investigación previa? ¿Cuántas veces nos han ido mal? A mí cada vez que no hago esta investigación previa así, me va muy mal. O no entro en la operación porque obvio, no la planifiqué. Y cuando no planificas, dudas. Y cuando dudas, no entras. Yo soy alguien de que no se deja influenciar tan fácilmente de las personas. Si alguien me postea un análisis en el WhatsApp, tengo que yo mismo venir a la computadora y yo mismo cuadrar todo y decir, sí, está en lo correcto. Y eso pasó alguna vez con Carlos Ortiz. Mandó una recomendación en AudeCap, lo vi tan bonito en el celular, que vine corriendo donde quiera que estuve antes de que se terminara la barra, lo cuadré de la misma manera que ustedes están viendo que lo cuadré. Tomamos la operación. Me pareció tan perfecta que dije, Carlos, esa operación es perfecta. Luz verde para entrarle. Yo le entré. Y di los objetivos. Y eran objetivos puercos, eran objetivos gigantes. Objetivo lechón. Entrada stop 50 pips. Objetivo 250. Y seguramente muchos se ríen de mí cuando digo objetivos de 150. ¡Wow! Ese más está loco. Lo que pasa es que yo estoy pensando en los macro niveles. Cada vez que el tiempo pase, cada vez que más viejo seas, menos day trading quieres hacer y más movimientos grandes buscas. Eso me pasa a mí. Y cuando eso pasa es que estás subiendo, tu nivel de trading analítico está subiendo más. Quieres más por menos riesgos. Es decir, arriesgas $100 pero quieres ganar 1000. Y en el proceso tener más tiempo ¿para qué? El fin de este negocio mismo, como dije a Alex y a su esposa allá en Medellín, es tener tiempo para disfrutar, tener libertad financiera. Pero para hacer eso, tenemos que enfocarnos y investigar de la manera tan simple que te estoy mostrando. Deben haber otras maneras de interpretar todo lo que estoy diciendo. Y estoy a punto de comprar un entrenamiento con un pro de Goldman Sachs, un trader de Goldman Sachs, que solo quiero que me corrobore cierta información. Un ex trader de Goldman Sachs está en mi lista de contactos y va a dar un entrenamiento a X número de traders. ¿Te imaginas un trader de Goldman Sachs entrenándote? A esta hora, señores, 1 hora y 30 minutos para que las barras 4H terminen. A esta hora, los lunes en la noche o los martes en la noche, revisando los pares asiáticos. Los pares asiáticos son neozelandés, AUD, USD y también el todopoderoso USD Yen. Lo digo todopoderoso porque cuando este par toma tendencia para arriba o para abajo suele ser muy veloz. Mi amigo trader, mandarina trader de Quito, odia este par. Y comprendo porque seguramente perdió algunas veces en este par y por eso lo odia. Cuando el banco de Japón va a dar noticias o tiene intenciones de intervenir. Yo siempre digo otra vez, antes de noticias, señores, yo no hago nada, solo estoy viendo los mercados. Si va a haber noticias en Japón, voy a esperar que pase y luego veremos. A mí no me gustaría estar atrapado en una operación buy or sell, no importa, y que al boludo del Banco Central de Japón se le ocurra intervenir e irse instantáneamente una operación mía
1.000 pips en contra. ¿A quién le gustaría eso? A mí no me gustaría. Dinero del fondo, ni siquiera me atrevería a hacer esa payasada de entrar en una operación sabiendo que el fondo, sabiendo que el Banco Central japonés va a intervenir. Yo estoy en una operación buy y ellos intervienen y hacen caer el precio. Yo no lo haría, por eso siempre revisamos los fundamentos. Mientras hablo, ¿pueden revisar ustedes fundamentos para Japón? Entonces, soportes. El punto más bajo de la semana pasada es un soporte, 109.80. ¿Por qué 109.80, damas y caballeros? Cada vez que yo dé un número clave, por favor, quiero ver en el monitor la palabra. ¿Qué es 109.80? Es el punto más bajo y es un fulcrum. Correcto. Toda la información que conoces debe estar pensando. Si tienes alguna duda de algo, simplemente pregúntame y luego tú mismo saca conclusiones. Y pregunta ahora que no estamos haciendo trading, porque si me vas a preguntar en horas de operación, capaz que me da ganas de explicarte y luego me olvido de operar. Es lo que pasa con mi cabeza. Antes, cuando era más joven, podía hacer las dos cosas, explicar y operar a la vez, multitarea. El tiempo ha pasado, voy envejeciendo y ahora o solo enseño o opero. Pues las dos cosas no puedo hacer, me distraigo y no entro. ¿Ves? Estas horas, estas sesiones de entrenamiento, de analítica, hay que aprovecharles para preguntar cualquier duda que tengan en base a todo lo que conocen en el método. Primera evaluación para dólar yen. Semanal. Semanal simplemente es una barra verde, es una BT. Sí, un BT es considerado una barra con una colita grande, como aquellas chicas siliconadas de Cali. Entonces, solo se aceptan largos, macro, si el precio supera el alto de esa barra. Así de simple. Para inversiones a largo plazo, macro, solo si supera el alto de esa barra. Inversiones seguras, porque una vez que cruce ese nivel, el precio podría continuar a los siguientes niveles. Y los siguientes niveles son 112.20. 112.20 es importante, ¿por qué? Y el siguiente nivel es el alto de la barra roja número 2, 112.80. Y 112.80 es importante, ¿por qué? Yo les comenté que deberían estar diciendo, son fulcrums. Ahora te dirás, qué extraño que los fulcrums están siempre en niveles claves visuales de resistencia y soporte. No es extraño. Extraña es tu cabeza. Los algoritmos de compra y venta de las instituciones están colocadas exactamente en esos niveles. Y por eso tú ves que los cambios y rompimientos de niveles ocurren en esos niveles fulcrum. Y continuando con el tema, el alto de la barra verde de esta semana, de la semana anterior, es igual a, solo colocas así y aparece acá abajo el alto. Acá donde dice high, acá abajo. Colocas así y aparece O, es el open, 110.50. H es el alto, 111.04. El bajo es 109.84. El cierre es 110.80. ¿Por qué será, no? ¿Qué es 110.80, señores? Me interesa el alto. El alto es 111.04. Pero el nivel completo 111 es un fulcrum. ¿Ves? Yo te pregunto, ¿alguna vez tu gurú de moda alguna vez te explicó de esta manera? No.
A mí me sirve porque cuando yo estoy haciendo esto, a veces solo estoy pensando y no hablando, pero cuando pienso y hablo, aparte de que puedo comunicar esta información a ustedes, luego me voy a dormir y tengo pesadillas y estoy soñando entradas en esos niveles. Cuando vengo, como que programo a mi mente. Y cuando vengo y la computadora está encendida y veo la configuración en esos niveles, yo ni titubeo, ni dudo, solo digo: despierten animales que voy a comprar tal nivel, esto, chao, me voy a dormir, nos vemos. ¿Por qué? Porque has programado a tu mente a que vean o visualice esos niveles y configuraciones de esos niveles. ¿Entienden? Tal vez eso te está pasando también ahora, que tú, cuando estás durmiendo, pasa de que estás soñando con el punto de entrada. Y cuando te despiertas, ahí está. Y de que dudes y no le entres, algo está fallando. Entonces mira, el alto de la semana anterior, 111, resistencia. ¿Este qué es? No sé qué nivel es este. Creo que de este bajo. Acá tenemos 109,80, soporte. Estamos en 110,60, soporte, 109,80. Estos son los niveles claves. 111, 109,80, 110,60. Y si rompemos para arriba, yo veo todavía un siguiente nivel aquí. Mira, el gráfico te sirve para ver resistencias y soportes de manera horizontal. 111,72 dice, pero podríamos redondearlo a 80. Que cuadren con los fulcrums. Exacto, ¿sabes que eso yo aprendí de alguien llamado, no me acuerdo, se llama Sergio Torres, es de coach de Via Lab, de Jürgen Klark, trabajo con él? Él te enseña a lo siguiente: cómo dormir bien para ganar más. Y cuando él explica, casi al final dice: mira, el ejercicio es el siguiente, antes de dormir, tú apuntas todos los, hablemos, no todos son traders, problemas que solucionar que no tengo solución, que no encuentro solución ahora mismo. Problema 1, problema 2, problema 3, ta, ta, ta. Luego escribes ideas cómo se podrían solucionar, ta, 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 ta. Luego escribes escenarios después de esas ideas para solucionar. ¿Qué podría pasar si con esta cuestión solucionamos esto? ¿Te imaginas esos escenarios? Escribes eso y te vas a dormir utilizando las técnicas físicas que él te enseña para dormir. Duermes tan profundamente y todo lo que escribiste, porque debe ser escrito a mano, no puede ser escrito en un computador, porque no es lo mismo escribir en computador que escribir a mano. Escribes en computador. Esa idea se queda archivada en Word ahí por siglos en tu Google Drive. Pero si escribes a mano, tu cerebro está actuando. Y cuando haces lo que yo te digo aplicado al trading, planificar, escribir, ¿dónde está mi? Yo tengo aquí un montón de hojas escritas a mano. Y supuestamente estoy escribiendo el plan para ese mercado. Y cuando la oportunidad aparezca, tú te despiertas y la ves, tú ya sabes qué hacer. No tienes que volver a pensar, no tienes que preguntar. Tú sabes que esa es la solución. En este caso, en el trading, esa es la configuración que te va a hacer ganar. No sé si me doy a entender. Entonces, todos, algunos de aquí son gente de Via Lab. Todos deberían ver ese video, cómo dormir tan bien para ganar más. Y nosotros como traders, yo siempre lo digo, para tomar buenas decisiones necesitamos estar muy lúcidos. Y ese tipo de lucidez la ganas durmiendo profundamente. Y qué bien que haya un curso que te enseñe a dormir bien y que esté gratuito en internet. Exacto, Jürgen, dormir 30%. Claro, mira,
Puedes dormir menos, es decir, mira, cuando la barra de 4H que se está formando ahora mismo, que termina a la medianoche, la barra número 2 para la semana, para esta sesión, le toma 4 horas, ¿cierto? ¿Qué tal si tú entrenas a tu mente a que en 5 minutos se apague? Y que también entrenes a su mente, a tu mente que faltando 10 minutos o 15 minutos a que la barra 4H, tu mente se despierte lúcido, como que has dormido 8 horas. Y en serio, este tipo se llama Jorge Torres o Javier Torres, no sé qué. Él es un monje Shaolin. Y solo los tibetanos tienen ese poder de apagar la mente de manera casi instantánea. Y yo lo vi, ¿cómo es? Fue en vivo alguna vez, años atrás, un amigo mío que es un gran empresario en la ciudad de Quito, el man tenía monjes budistas en su nómina. Y una vez a la semana venían a entrenarlo y se encerraban, yo qué sé, entrenándolo. Y cada vez que él aplicaba lo que los budistas le enseñaban, ese tipo ganaba, yo qué sé, boludo, 300 mil, 400 mil dólares al mes. Yo era su asistente, obvio, y le pregunto, loco, ¿qué hacen esos locos contigo? ¿Cómo es que cambian tu mente de una? Porque cuando ellos no vienen, tú, a ti te gustan las mujeres, y como ganas mucho dinero, de repente el fin de semana estamos con 20 chicas, tú con 10, yo con 10, y tú pagas todo, etcétera, etcétera. ¿Cómo aguantas? Yo después de 2 días me aburro de estar contigo, tanto alcohol, tantas mujeres. Pero tú sigues adelante, vienen estos tipos, te vuelven más espiritual, ya no estás con eso de mujeres y de alcohol y no sé qué. Te enfocas en lo que sabes hacer y ganas más de lo que gastamos el otro fin de semana. ¿Cuál es el puto secreto? Y él me dijo: estos tipos me enseñan a dormir bien. Y el dormir bien quiere decir que no dormir tantas horas. Yo no tengo tiempo para dormir 8 horas. Tengo 20 empresas. ¿Cómo voy a dormir 8 horas? Dice él. Lo que ellos me enseñan es a dormir 2, 3 horas. Pero esas 2 o 3 horas es como haber dormido 16 horas. Las células de mi cuerpo se regeneran a una velocidad tal y las células de mi mente se oxigenan a una velocidad tal que cuando yo me despierto estoy listo, lúcido para atacar a mis contrincantes comerciales. Y el resultado es dinero en mis cuentas bancarias que contigo nos vamos y nos gastamos en un fin de semana. Entonces, señores, si mis amigos empresarios hacían eso antes cuando yo no hacía mucho trading, y mucha gente aquí dice que para hacer trading tienes que estar despierto como un idiota, como un zombie, 12 horas al día, mentira. Buscamos configuraciones cuando, parce, cada 4 horas. Entrena tu mente para apagar. Si no tienes tiempo para ir a estar con tus amigos o yo qué sé, pues descansa. Duerme 2 horas, pero duerme bien, lucidez total. Y mientras, antes de dormir, apunta todo lo que hemos apuntado en los análisis. Mira, si el euro va a estar así, así, la configuración por acá, cuando aparezca esto vamos a comprar y cuando aparezca esto vamos a vender, hacer gestión de capital, tal y cual. Tú vas, descansas, duermes. Apagas tu mente de la manera como Jorge Torres de Vía Lab te enseña a hacerlo, loco. Ese entrenamiento con tibetanos, mi amigo pagaba 5 mil dólares al mes y Jorge Torres te lo da gratis. Yo te digo que pagaba mi amigo 5 mil dólares al mes porque yo manejaba el rol de pagos de los empleados de él. Entonces, 5 mil dólares, mándale por PayPal a un puto lugar en el Tíbet. Pero los monjes tibetanos estaban acá en la ciudad de Guayaquil. Tienen un templo budista.
Entonces se mandaba el pago al Tíbet y luego venían dos monjes de ahí. Todos sencillos, todos simples, porque esas personas, los budas, escucha bien, los budas, para llegar al nivel Buda, tienes que aniquilar tu ego. Y esa gente no tiene ego. Y cuando yo conversaba con él, me decía, Jairo, si tú quieres tener ego, digo, quieres tener éxito, el primer paso es destruir tu ego. Y no todos están dispuestos a hacerlo. Y peor aún el trading, porque el trading da para ser egocentrista. Hablemos de X Scalper que está por ahí diciendo que es el Superman de los mercados esta semana. Señores, entonces, les recomiendo que vean ese video que postearon aquí, que apliquen las técnicas que él te enseña. Y yo personalmente quiero irme a Medellín a ver si encuentro al tipo y decir, loco, enséñame, pero enséñame bien. No voy a ir a donde Jürgen, porque si le digo a Jürgen, el Jürgen va a decir, claro, Jairo, pásame $4,000. O sea, jefes, yo soy comerciante, o sea, yo sé el costo de las cosas, yo sé cuándo me quieren vender cosas que tal vez estén gratis por internet. Hablando de todo eso y pasando de tema y siguiendo con la conversación del mercado de divisas, de la barra 4H de USD Yen, está terminando neutral, 21M ha empezado a oscilar. Tenemos resistencia, tenemos soporte. Esto es fácil. En las últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barras. 8 barras por 4, ¿cuántas horas son? Entonces, ser trader en realidad es un estilo de vida y es un estilo de vida muy disciplinado en donde requiere que descanses bien. Y para descansar bien tienes que tener una alimentación muy balanceada y sana. Por ejemplo, Jorge Torres dice que las proteínas, o sea, las carnes, el cuerpo no las asimila tan bien después de las 3 de la tarde. O sea, yo como trader y quiero tener un sueño profundo, pues no voy a comer carne después de las 3. O prácticamente eliminar la carne de la dieta. No todos van a hacer eso. Entonces, el éxito mismo requiere disciplina. Mi amigo, el que te digo, el de Quito, era disciplinado a la hora de trabajar y ganaba tanta plata porque tenía una disciplina, pero a veces no tenía la concentración y la concentración se basaba porque no descansaba. Quemaba mucha energía el fin de semana con mujeres y casinos. Gracias a Dios el tipo no consumía drogas y tampoco bebía alcohol. Yo era el único que bebía alcohol de todo el grupo de amigos de él. Era el único que sabía estar con un vaso de whisky y todos solo con mujeres y casino. Mujeres y casino. Ni marihuana consumían los tipos. Los tipos decían que ellos son exitosos porque ellos cuidan su cerebro. No le meten toxinas. Lo que sí no pueden evitar eran las mujeres. No podían evitarlo. Pero Jürgen claramente lo dice, que mucho sexo lleva a que seas bruto. Entonces tal vez ciertos momentos que tenían de brutez o de estupidez mi amigo era porque era exageradamente sexual su vida. Era todos los días una y otra y una y otra. Y esas semanas que estaba con 3 o 4 mujeres de toda la semana, pues no era productivo. Su cerebro no estaba funcionando de manera correcta. Entonces, cuando él descansaba, se alimentaba bien, hacía algo de deporte y tomaba todas las recomendaciones que los monjes budistas le daban, él tipo en una semana recuperaba lo que perdió gastándonos las últimas 2 o 3 semanas y a veces ganaba hasta 10 veces, era monstruoso. Era como, era,
Ustedes deben conocer el concepto del ave fénix, que está destruido y caído, y luego se levanta con furia. Este tipo era sorprendente verlo así. Estaba caído y todo eso porque, obvio, tantas mujeres, la energía se le iba. Y a veces andaba deprimido porque decía, Jairo, en realidad lo que yo quiero es una buena esposa, una mujer que a mí me quiera por amor y no por dinero. Pero le digo, es que es tu culpa, loco. Tú mismo andas alardeando de que tienes dinero y tienes dinero. ¿Y a quién, a qué mujer no le va a brillar los ojos? Y la única conquista que tú haces con dinero, dinero. ¿Por qué no eres detallista y esas cosas? Que, o sea, empieza a ser más ser humano que dinero, dinero, dinero. Ah, tienes razón, dice. Pero lo que pasa es que no tengo tiempo para estar enamorando y mandando flores y chocolates. Mejor la compro de una. ¿No ves? Otra vez el mismo círculo de infelicidad. Hasta ahora mi amigo es soltero y es multimillonario. Y hasta ahora no consume ni alcohol ni drogas. Duerme muy bien, cuida su cerebro. Infeliz no es, porque el tipo viaja por todo el mundo, gana bien, come bien, eso sí. Le encanta pasar con amigos y en vez de beber alcohol, vamos a comer algo rico. Entonces, cosas así yo he aprendido de él. Por ejemplo, cuando yo estoy con amigos, vamos a comer algo rico, vamos. Terminado con el tema. Dólar y yen. 48, 2, 4, 6, 8, 8 por 32 horas en rango. Mientras más tiempo pase en rango, mejor. ¿Hay ignición? No hay ignición. El plan inicial era de que si rompemos a la alza 111, podríamos estar comprando. El precio en lo que queda del mes de agosto podría para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, estar oscilando. Para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, estar oscilando. No digo nada sin comentarios. Yo no digo nada, boludo, sin comentarios, sin comentarios. Vamos a ver. Primero configurar dólar yen. Vamos a leer a dólar yen. Lectura del Santo Evangelio según San Forex. En aquellos tiempos, hermanos y hermanas, el precio mismo está por encima de pivote semanal. La presión semanal es hacia dónde, chicas. Ya voy a ver Katien. Quería iniciar con Yen para antes irme a Katien. Okay, la presión inicial parece ser para arriba. El pivote es el número 110.56. Si el pivote es nivel 110.56, ¿cuál sería el nivel más cercano a fulcrum? Por eso para mí es muy importante dormir. Muy importante dormir. Y cuando duermo y hago y evalúo bien todo, te juro, todo sale color de rosas. Eso, 110.50, ¿ves? Ahora bien, parece barra de ignición. Es una barra de control normal nomás porque no termina en el alto. Pero podemos ver históricamente resistencia, soporte. Hola, gatillo. Mitad de camino, resistencia. Si rompiéramos a la alza, no estoy diciendo que va a ocurrir, pero si ocurriera a la alza, pivot mensual sería el objetivo 1, 111.68. Y si bajas al fulcrum, cerca de los promedios, 111.50 es el número.
Entonces lo que yo veo aquí es cierta amplitud de pivot, 70 pivots, 70 pips para arriba amplitud, 40 pips para abajo. En realidad aquí la amplitud de pivots no es tan fuerte. Y cuando no hay amplitud de pivots, yo prefiero no hacer nada. Listo, entonces, al parecer, la barra actual que se está formando es una barra roja. Es válido si termina debajo del promedio 21 EMA, pero no es suficiente. Para ser suficiente, debería romper el pivot semanal. Entonces, mira lo que parece aquí, parece un oso, pero para que sea válido, debajo del pivote semanal y debajo de 21 EMA, con objetivos a 110, 0,8 y bajas al nivel fulcrum y podría estar diciendo 110. ¿Yo lo voy a tomar? No lo voy a tomar, señores. ¿O si lo voy a tomar? No sé. ¿Cuál es el barómetro para medir la fuerza de la barra oso en dólar yen? El siguiente barómetro, ¿cuál es? Voy a hacer rápido. Nikkei. Nikkei es el barómetro. Japan. Eso, Nikkei. Nikkei, boludo, Nikkei. Gráfico semanal Nikkei. Mega base, formación ya por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 semanas. Super base, esto ya ni siquiera es mega base, esto ya es una super base de más de 13 semanas, 13 siendo FIBO. El promedio 8MA en días parece ser el 55M en días. Ahí sí nos interesa o nos sirven los análisis de los ILMs o IMLs, los no sé qué, la banderita. Nikkei sigue por encima del promedio 55 y el precio se está ajustando a través del tiempo, ajustarse. Yo siempre dije, julio es un mes malo para operar acciones. Tengan cuidado, y el mercado accionario de Japón ha estado achicándose. Agosto es un mes más apretado todavía y miren lo que está pasando. Aquí cualquier cosa puede ocurrir. O haz esto. O haz esto. Yo estoy preparado para los dos lados. ¿Cómo aprovecharía esto? Pues dólar yen. Por ahora el precio está por encima de 55 EMA, no puedo hacer nada. Y si es que miro 4H, que ahora es el nivel que me interesa ver, compara el precio versus 21 EMA. Estamos en rango, en tendencia, tendencia a la baja, tendencia a la alza. ¿En qué estamos? Comenta rápido. Rango, ¿cierto? La semana pasada, no, la semana que estuve en Cali, aquí había una barra roja, ¿recuerdan? Y recomendé y tomé una operación en dólar yen a la baja, pero había un plan de que si no rompía hay que cerrar esa operación. Pues bueno, 4 horas después no rompió para abajo, cerramos esa operación. Yo a $100 de pérdida. Y luego esto subió. Y dólar yen se puso errático. Entonces, pues, ¿por qué digo que siempre hay que cuadrar Nikkei con dólar yen? Me refiero a sincronizar que la barra que está formándose en Nikkei debería ser la misma y perfecta en dólar yen. Pero siempre hay sus pros y sus contras. Si no rompe pivot semanal, no es válido.
Y vamos a ver cómo está el PIB en dólar yen. En Nikkei, perdón. El precio está pivote mensual, por debajo de pivote mensual, bajista, semanal, perdón, semanal. Pero acaba de colisionar con una pared gigantesca llamado pivote mensual. Entonces, si este va a ser un oso, debe ser un oso sólido, sólido. Y si solo es sólido, sólido y gatilla a la baja, estaría considerando dólar yen sell. Si no lo hace, me quedo y me mantengo neutral. Miren esto, 1, 2, 3, 4, 5 semanas en rango. Y yo siempre digo, señores, que si el mercado entra en rango, no se preocupen, no operen los rangos porque va a ser duro y frustrante. Frustrante como yo cuando perdí $100. Pero no me importa perder $100 porque el fondo, si perdí $100, ni siquiera el 0,02.01%. Podemos seguir esperando hasta que se forme una tendencia. Llevamos 5 semanas sin tendencia en Nikkei. 5 es número fijo. Y me gustaría una semana séptima, octava, novena, mientras más mejor. Pero ¿qué tal que el mercado siempre está cambiando y mañana puede ser otra cosa? ¿Qué tal si después de 1, 2, 3, 4, 5, qué tal si esta semana se le ocurre romper para arriba o para abajo? Para yo tomar convicción y posiciones largas o cortas en USD/Yen, necesariamente voy a esperar de que el precio rompa este rango formado, esta pirámide Bitcoin formada en esto pues. Ahí está. Eso quiere decir que las 2 semanas que estuve de vacaciones en Colombia no me perdí de nada. Y desesperado, dizque, por volver. El BOG está ocupado con los préstamos que concedió hace 3 semanas. ¿Qué nos puedes recuperar o qué? ¿A quién le prestó? A Víctor de Cali. Ya, dile a los japoneses que esa plata se perdió. Entonces, señores, neozelandés, bien noticias entre semana. Plan para neozelandés. Si hace esto así y acá me hace un oso y la noticia lo rompe a la baja, vendo. Pero si voy a vender, prefiero euro neozelandés largo, ¿cierto? Si esto oscila por algunos días y la noticia hace un super bull aquí y la noticia provoca un nuevo movimiento alcista, pues compro, stop y me voy. Si esto dice buy, ¿a quién creen que debería caer? Si es que neozelandés dice buy y GBP y euro, se hizo la comparación fuerza-debilidad. ¿Quién está más débil? GBP. Entonces, si neozelandés revienta la alza, mi preferencia para vender, GBP neozelandés. Está en un estado errático, no puedo decir nada. Seguiré esperando hasta el día de noticias. ¿Cierto? Y el último par que voy a revisar, que pusieron ahí, CAD/YEN, porque el resto de pares me tocará ir cuadrando día a día, porque ya me cansé. Tenía que haber ido a cenar y a saludar a mi madre, que ni sabe que llegué. CAD/YEN. Este es el panorama semanal. ¿Quién dijo CAD/YEN? ¿Qué quieres hacer con CAD/YEN primero que nada? ¿Cuál es tu propuesta primero que nada? Dime, ¿qué quieres hacer? Claro, en GBP neozelandés solo se vende si se fortalece neozelandés. Euro neozelandés se compra solo si se colapsa neozelandés. Si ves la simplicidad, ¿por qué te das tantas vueltas para llegar a algo simple? Se preguntará alguien. El problema es que estaba enseñándoles cómo hacerlo.
Pero esta clase será explicada mejor durante la semana del jueves. ¿Cuál era tu propuesta en Cadien? Comenta, ¿cuál es tu propuesta en Cadien? No tengas miedo a decir lo que pienses. Bueno, voy a decir lo que yo veo. El precio acaba de colisionar con 20, con 8 EMA semanal, que prácticamente es un nivel de soporte. La barra semanal no ha terminado, de la semana pasada no terminó por debajo, así que yo me abstengo de vender. Pero por si acaso rompiera y continuamos a la baja, el siguiente nivel es 86.90. Pero de 83.734 a 86.90 apenas hay 50 pips. Ahora, si eso es roto, pues podemos ir hasta acá. Si quieres vender o si es que estás buscando ventas, que todavía yo no veo. El mercado comenzó a como que retroceder y hacer una tendencia bajista en 4H. Mira. Rango, rango, cambio. Solo que ahora ya llegamos a Goliat. La semana pasada rompía los pivots en días TT. ¿En qué par? ¿En qué par, señorita Diana? Ah, Katien, ok. Ah, tú eras la que mencionaste. Okay, pensé que era alguien. Pensé que era un chico porque vi el nombre de alguien más. Bueno, mi propuesta es la siguiente. Acuérdense del cono de helado. Todo tiene correlación en la cuestión analítica. ¿Tú se acuerdan del cono de helado? Para que sea válido tiene que romper 8 EMA, ¿correcto? Para que sea válido tiene que romper 8 EMA. Tiene que romper soporte. Listo. Ese 8 EMA y ese 21 EMA, ese vacío sería la posible recompensa. No digas oportunidad. Oportunidad es el momento de entrada. Esa es la oportunidad. O sea, cuando nos dé, si es que va a caer esto, cuando nos dé la entrada sell, esa es la oportunidad. Cuando se dice, señores, hay una oportunidad para entrar en tal mercado. Pero no solo aprendes a identificar la oportunidad, también tienes que aprender a identificar la recompensa. Y en este caso específico, la recompensa es el cono de helado. Que cuando rompa 21.8 EMA, el siguiente nivel es 21 EMA. Es la posible recompensa. Y la posible recompensa es de 150 pips. Ese 8 EMA y ese 21 EMA en gráficos 4H es igual a los promedios gigantescos que tengo acá. ¿Ves? 241, 630. Y otro por acá que es 1650. Entonces, si rompiéramos a la baja de la línea roja a la línea azul, es la posible recompensa contra tendencia. ¿Estamos claros en eso, sí o no? Para que esto caiga, dólar yen tiene que reaccionar a la baja. CAD yen. Aquí manda yen. ¿Cierto? Aquí manda yen, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Listo. Análisis intermercados. Para que yen, CAD yen caiga, CAD tiene que debilitarse. No, perdón. Yen tiene que fortalecerse. CAD tendría que debilitarse. Entonces ahora yo quiero ver el estado del dólar CAD para ver si la correlación principal dólar CAD ayuda a CAD yen versus yen. No es necesario que hagas esto tú, eso yo a ver, sí es necesario que tú aprendas a hacerlo. Dólar CAD. Dólar CAD tenemos un toro 180 en Goliat. Pero no me sirve porque igual 8 EMA es un estorbo.
Una vez roto 8 EMA, podríamos estar hablando de cono. En este par, el principal es CAT. Si CAT, si el precio está así cayendo, quiere decir que el CAT está fuerte y el dólar está débil. Y el CAD está fuerte porque su fundamento dice que han subido tasas de interés del mes pasado. Tiene sentido que CAD esté fuerte, ¿cierto? Si CAD está fuerte, USD cae. USD CAD cae. Si CAD está fuerte, CAD yen no va a caer rápido, porque CAD es primario acá. Y si CAD se mantiene fuerte, CAD yen caerá, pero tal vez despacito. La fuerza relativa. Y nosotros estamos buscando velocidad. Y para que CAD yen caiga, el yen tendría que fortalecerse con furia, que quiere decir que dólar yen tendría que liderar. Y a dólar yen lo manda tu papá Nikkei. Así que entre CAD yen, dólar yen y Nikkei tiene que sincronizarse de manera correcta y dólar CAD mantenerse débil. Si CAD, a ver, mantenerse débil quiere decir que esto debería subir. Si esto sube, el CAD yen baja y yen debería apoyar eso. ¿Entienden? Es lo mismo que hicimos con AUD y los cruces neozelandés, pero es aplicado ahora a la inversa porque puede ser algo confuso. ¿Por qué? Voy a poner, ¿y por qué puede ser algo confuso? Voy a poner, ¿por qué? Voy a explicar por qué a veces es confuso interpretar lo que estoy diciendo, cuando en realidad es muy fácil. Vamos a futuros de divisas. Acuérdate, futuros de divisas. En el futuro de divisa, aquí son papeles que no tienen un par en contra. ¿Entiendes? Aquí compras o vendes dólar, nada más. Aquí compras y vendes euros, nada más. No hay una moneda secundaria. No hay una moneda secundaria. ¿Ves? Son los futuros reales de de las divisas. Entonces, cuando CAD se fortalece, el futuro CAD está a la alza. Y cuando el CAD se fortalece, el dólar CAD está obvio a la baja. Cuando el CAD está retrocediendo, pues podríamos decir que es debilidad. Cuando el CAD se debilita, pues obvio, el USD CAD se fortalece. ¿Cierto? Si el USD CAD ha estado débil en las últimas sesiones, tiene sentido de que CAD yen esté débil, porque CAD sería la imagen del futuro CAD. Perdón, CAD yen, en CAD yen CAD tendría la imagen del futuro CAD. ¿Cierto? Pero aquí tenemos que ver con yen. Entonces aquí luego debe de analizar el CAD, vas a analizar el futuro yen. Y aquí está el futuro yen. Cuando futuro yen está a la alza, quiere decir que dólar yen está a la baja. Y para que CAD yen caiga, necesitas que dólar yen caiga y necesitas que CAD se debilite. ¿Entiendes? Necesitas que el cruce USD Yen caiga, que configure sell, y también necesitas que el CAD manténgase débil. Entonces ahí el cruce entre este y este va a funcionar. Y, no, y a veces te habrá cogido stop loss, es porque no consideraste esa correlación entre, mira bien, Yen un mercado, CAD otro mercado. Dos mercados, dos intermercados, y en CAD yen estos dos están correlacionados directamente. Y luego USD yen y luego Nikkei. ¿Ves? Correlación intermercados. ¿Dónde buscar más alta probabilidad? Y como lo dije, este tiene, el resumen de CAD yen es simple. Puede caer a esta zona 160 pips, siempre y cuando CAD se mantenga débil y yen se mantenga fuerte en el futuro y dólar yen
se mantenga débil y Nikkei se mantenga débil. Simple. Y si no pasa, pues no pasa. Y si es que tomas una operación y te falla, es que no estaba pasando, etc. Los pivots parecen amplios, a algo de amplitud. AS3, sí. Investigado. Correlaciones de intermercados. Es lo que acabamos de ver. ¿Se entendió o no se entendió? Señores, yo voy a descansar. Como yo lo veo, cuando alguien me pregunta, Jairo, ¿cómo le ves? Con los ojos. Como yo lo veo. Bueno, a estas horas siempre revisamos neozelandeses y yenes. Como yo lo veo, no hay nada. Y cuando no hay nada, prefiero volver en la siguiente sesión. La siguiente sesión es Londres. ¿Será que hoy, que es verano y en plenas vacaciones, será que va a haber algo? No sé, no estoy con esa convicción de querer operar. Yo sí estoy en modo protección. Mientras más pasan los días en agosto, más modo protección me vuelvo, porque después de 10 años de haber usado el mercado, yo sé que agosto es muerto. Por ejemplo, tenemos para mañana, tenemos GBP a las 4:30. Bueno, entonces voy a volver a las 4:30 a ver qué hace GBP. Entonces GBP lo pongo acá así, tu, 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 pum, y rápidamente hago esto. Esto no tengo con quién comparar. Sí, oro es el barómetro para GBP. Y te vas a preguntar, pero Jairo, ¿por qué me dices que oro es barómetro para GBP si los gays de Londres ni siquiera tienen minas de oro? Pero jefe, todas las reservas mundiales de oro están depositadas en Londres. Si a Londres le da la gana y dice, me quedo con todo el oro del mundo, ¿qué crees que pasa? ¿Quién se beneficia? Entonces, si Libra está fuerte, en el gráfico de días yo lo veo fuerte. El pivote anual. Si Libra está fuerte, es porque supongo que oro está fuerte. Y aquí no nos quedamos en suposiciones. Vamos a ver si es cierto. Correlaciones de intermercados. ¡Ah! Cuando yo abro el gráfico D1, boludo, cuando yo le paro el taxi, yo le paro el taxi. Yo veo una tendencia alcista en días. Lo único malo es que estamos debajo de pivot. Damas y caballeros, veo una configuración D1 buy en oro. Ley número 4 en gráficos D1 que dice así. En un mercado con tendencia establecida, el precio se contrae de manera controlada hacia 21 EMA y comienza a producirse barras pequeñas en esa zona. Esa zona y esas barras es señal de contracción. El mercado es un mecanismo que respira. Inhala. Inhala. Y luego exhala. Antes de expandirse, el precio se contrae. Y las barras pequeñas, la ley número 4 dice que movimientos explosivos ocurrirán de barras pequeñas después de un pullback en una tendencia establecida. Yo tengo comprado algo de oro el viernes. No lo hice oficial porque era viernes. Tengo comprado 28 onzas de oro. Si me gatilla en días, perros, ¿qué crees que voy a hacer? ¿Cómo se llamaba? Oh, hay una chica que me dijo que le escribiera apenas veía una configuración en oro. Swing. Si gatilla en gráficos de días, ¿qué crees que este pechito va a hacer?
Vayan a la lección ley número 4. Lo único que puedo decirles es que vayan a la lección ley número 4. Simple, señores. Tendencia al alza. Retroceso controlado a 21 EMA. Precio por encima del pivote semanal. Entrada swing. Stop loss por debajo. Y mantengo mis objetivos puerco, mis objetivos cerdo, los mantengo a $1,200, no, $1,290 por onza. Atentos, muchachos. Entonces, si en gráficos D1, si en gráficos D1 euro me dice que está fuerte. ¿Por qué está fuerte? Porque el precio está por encima del pivote mensual. Ya mandé. Exacto. Pero mira cómo yo amplifico esa información. La ley número 4 debe ser así. La ley número 4 dice que de barras pequeñas son movimientos explosivos. Barras pequeñas después de un pullback controlado hacia 21 EMA en una tendencia establecida. ¿Qué te pareció? Y si no me crees, boludo, te voy a mostrar que esto ocurre en el mercado, en cualquier mercado, a través del tiempo, una y otra vez, una y otra vez. Yo me acuerdo, ese día yo me fui al doctor con mi viejo a Quito y no pude estar, pero fue también a inicio de mes. Mira esto. Movimiento controlado en AUD/USD. Una, dos, tres, barra. Barra verde, configuración buy. Inmediatamente dos barras pequeñitas en 21 EMA. Cuando yo llegué, el precio ya estaba por acá. Algunos, ¿quiénes tomaron esta operación en base a la ley número 4? Movimientos gigantescos ocurren después de barras pequeñas en un retroceso controlado hacia 21 EMA en una tendencia establecida. Muchos en el grupo tomaron esta operación y tomaron todo esto. Ahora, mi papá no ha dado signos de estar enfermo. Espero que nadie venga a molestarme esta semana. Es la misma historia, boludo, pero en oro. Yo ya tengo la configuración y la visión, el punto de entrada, el stop y el objetivo. Ahora voy a ir a dormir y soñaré cómo meto la orden. Y cuando venga, solo ejecutaré. Punto. Entrada será en gráficos 4H, tal vez en días. De hoy a mañana. Regreso a las 4 de la mañana para ver cómo está Libra. Y si oro está fuerte, la fuerza en GBP va a mantenerse en los macro tiempos como el D1. El problema es que estamos debajo de pivot semanal y mientras no haya una barra de ignición en días, yo me quedo quieto. No sé quién me llamaba. ¿Cierto? Para entrarle en GBP largos necesito configuración de 1. ¿Cómo está en 4H? 4H llegamos a pivot mensual. Vamos a ver, tal vez haga esto. Tal vez esta semana haga esto. Por ahora me mantengo neutral en libra. Pero está fuerte. ¿Y por qué la razón de estar fuerte en un mercado sin noticias, sin nada? Porque oro está fuerte. Oro es barómetro para GBP. ¿Por qué? Porque las reservas mundiales de todo el oro del planeta Tierra están
Inglaterra. Si le da la gana a Inglaterra, le dice, boludos chilenos, adiós con su oro, me lo quedo. Caballeros, no creo que haya operación esta tarde, esta mañana, esta noche, no sé, no nos olvidamos de ver Euro-Yen y los pares Yen. Tenemos todavía 30 minutos para el cierre 4H. Euro-Yen está súper extendido en Goliat. Súper extendido en días, haciendo base, entrando en rango. Yo no veo nada interesante en Euro-Yen ahora mismo como para considerar compras o ventas. Agosto es el mes más lento, señores, tengan cuidado. Pero sí puedo decirte que Euro-Yen está con fuerza por encima de los pivots. Y este es el resultado de que Euro esté fuerte, no Yen. No USD/Yen. Es el resultado de que euro esté fuerte. Pero para yo negociar euro/yen necesito que se configure dólar/yen. De lo contrario, yo no entro. Siguiente par. Yo no he hecho nada a la suerte, brudo. Solo he hecho a la suerte cuando salgo de la ciudad, agarro una moneda y digo, para el norte, cara, para el sur, cruz, y lo que salga, me voy de viaje el fin de semana. Libra-Yen. Libra-Yen está débil, está debajo de todos los pivotes. Bueno, si dólar-Yen cae, Libra-Yen cae más rápido. Miren esto, Euro-Yen estaba fuerte. ¿Notaron eso, que Euro-Yen estaba fuerte? Y estaba fuerte por la fuerza relativa de euro. Euro-yen está fuerte. Si dólar-yen cae, no estoy diciendo que va a pasar, pero si lo hiciera, no voy a vender euro-yen, porque euro-yen va a estar fuerte y va a estar débil, o sea, va a estar lento cayendo, despacito, suavecito, un poquito, despacito, suavecito, despacito. Y yo quiero velocidad. Movimientos de 200, 100 pips en 3 barras, eso quiero. Entonces, si dólar yen va a caer, si dólar yen va a caer, vendo el más débil y el más débil es obvio Libra, pero tiene sus pisos, aquí está su piso. Y si dólar yen va a subir, compro euro yen porque euro yen está fuerte. Simple, análisis intermercado para evaluar quién está más fuerte y más débil. Esto lo hacemos todos los días, todas las semanas. Yo no sé por qué me preguntas cuando estás en vivo. Jefes, déjenme dormir. Nos vemos mañana a las 4. Buenas noches a todos. Cierro la sala para bajar este video a edición y ¿Cargarlo a dónde? Cargarlo a YouTube. Me parece que me van a estafar, loco. Estoy enojado. Me mandaron a tres PayPals y me mandan el reembolso sin. Me debitan 50, $200. Y las chicas les digo, tienen que devolverme todo. ¿Cómo me van a reembolsar cierta parte? Ahora arreglo eso. PayPal, tengo un seguro con PayPal que me protege. Saludos, hermano. Pilas con las operaciones. Cierro esto. Finalizo para todos. Esta semana con los inversionistas, reunión, clases también, etc. Buenas noches. Bye.